Unión debía jugar frente a Lanús, que después se suspendió. Es verdad. Y ahora vuelve a tener la responsabilidad de impartir justicia en uno de los partidos más importantes de la fecha. Sí, y lo que llama la atención quizás es la designación en el VAR, ¿no? De Lucas Novelli. Lucas Novelli, sí. Uno de los que de los pocos conocidos, si se quiere. Es cierto que se dedica al VAR, al menos en primera división. No hacía a ser árbitro de campo en la máxima categoría. Pero es verdad lo que marca Juli. Es un árbitro, Lucas Novelli, que ha estado en muchos partidos durante este campeonato como árbitro VAR. Ojalá tanto él como Fernando Espinosa estén a la altura del espectáculo. Boca vestido de Boca con la tradicional azul y amarilla. Belgrano con la alternativa, esa negra que tiene al pirata en el lugar del escudo. El equipo de Guillermo Farré que quiere seguir escalando. Si gana, por cierto, se mete en el tercer puesto de esta liga profesional, ¿o no? Correcto, porque llegaría a 30. En este momento tiene 27, al igual que Talleres, 28 para Estudiantes, 29 para Defensa, 32 para San Lorenzo, 37 tiene River el puntero. Y Boca, hay que bajar bastante hasta la mitad de la tabla para encontrarlo allí con sus 18 unidades. Al igual que Racing, que Gimnasia y que Central Córdoba. Están a 19 de River, que pueden ser 22 si Boca no gana y River sí lo hace. Va quedando todo listo. Fernando Espinosa, el árbitro, en la pantalla de Domingol, a punto de arrancar el minuto a minuto de este Boca Belgrano en el primer turno de este domingo de la fecha 16. Más tarde desde Córdoba, desde el Kempes, que tendrá seguramente un marco espectacular como esta bombonera. Con Talleres y River en la continuidad de Domingol, mirando para un lado Espinosa, mirando para el otro. Ya es la hora señalada para que empiece a rodar la pelota en el estadio de Boca. Vamos a ver el conjunto local. En cuanto a Espinosa, ponga en marcha el cronómetro, mira su reloj. Se besa la mano izquierda, silbatazo del árbitro y ya están jugando Boca y Belgrano. Y lo vivís en el minuto a minuto de Domingol a través de la pantalla de Teis Sports. La primera pelota que venía para el paraguayo Oscar Romero, intentaba Villa, parado como segunda punta. Al piso iba Martín Pallero, el lateral corresponde a Belgrano en el sector defensivo sobre la derecha. Veremos cómo arma el equipo Jorge Almirón, en qué posición se empieza a mover Martín Pallero, también Oscar Romero. Lo que vemos, al menos en el comienzo, es a Cristian Medina, parado bien de 5. Y el que aparece en el círculo central es Nicolás Figal, que recupera la pelota, levanta la cabeza y abre el juego sobre el costado derecho. Allí va proyectándose Marcelo Weigan, viene el Chelo, juega con Advíncula, se juntan los dos en laterales. Hoy uno más adelantado, intenta que Caño, Advíncula rebota en la humanidad del chileno Ibacachi, y por eso hay lateral para el Xeneize, que se empieza a acercar al arco de Nahuel Lozada. Lo va a hacer el Chelo Weigan. Advíncula que va de extremo, se acerca a Benedetto, viene la pelota para el peruano, la para con el pecho, la marca es de Meriano, siempre Advíncula. Weigan que intenta con el caño, rebota en Bruno Zapelli, el 10 del Pirata, y hay tiro de esquina en el primer minuto de juego, corresponde a Boca. Bien abierto Advíncula por la derecha, jugando de extremo, el otro es Villa. Lo hicieron rápido para Pallero, con lo justo se metió allí Ariel Rojas, termina desviando la pelota al tiro de esquina, se durmió Belgrano, casi madruga Boca al Pirata, hay otro córner, otra vez del sector derecho. A tirarlo Oscar Romero, acomoda el paraguayo en el cuarto de círculo derecho. Toma hombre Belgrano, busca Figal, quiere también Roncaglia, lo juegan en corto. Viene la pelota para Pallero, Advíncula, lo juega para Fabra en posición céntrica. Mete la pelota Fabra al área, devuelve de cabeza allí saltando Eric Godoy. Y nace la contra para el Pirata con Vegetti. A toda velocidad se viene el goleador, uno de los goleadores del Pirata y también del campeonato. El cruce con lo justo de Fabra para tirar la pelota hacia atrás. Chiquito Romero presionado por Vegetti. Bien, para jugar con Fabra, levanta los brazos. Medina como para indicar tranquilidad a su compañero. Lo encuentra Pallero y va saliendo Boca sobre el costado derecho. Es un 4-3-3 la propuesta de Boca. Como lo decíamos, Medina bien parado de 5. A su derecha Martín Pallero, a su izquierda Oscar Romero, que ahí tiene la pelota a la mitad de la cancha, intentando ser el que abastezca a los tres de punta. Por la derecha Advíncula, por la izquierda Sebastián Villa y Pipa Benedetto, bien de centro delantero. La entretiene Oscar con la número 10 en la espalda. Romero que juega hacia el sector medio con Cristian Medina. Va pegando la vuelta sobre el sector derecho. El que emerge es el primer marcador de central. Roncaglia adelanta sobre la banda para Marcelo Weigan. Juega en corto con Pallero. Buena esta para Boca. Siempre Pallero busca la personal entre dos. Le terminan ganando la posición. El que cubre es Bruno Zapelli. Por ahora mucho más afectado a la recuperación y a la marca. Lo vimos más cerca del banderín del córner propio que del ajeno. Así de sometido está Belgrano en el arranque. Sí, es que el arranque de Boca tiene cierta similitud de Juli con aquel arranque que tuvo el partido de Boca de local frente a Racing, intentando ahogar la salida del rival, que el rival no tenga la pelota. Por eso Belgrano por ahora mira cómo Boca tiene el balón, no ha logrado progresar con balón dominado el conjunto
de Guillermo Farré. Es un buen arranque del Xeneize en 3 minutos. Y en pantalla el penal que cometió Cardona al Pajarito Jord. Vía VAR lo cobró Mastrangelo, lo cambió por gol Cerveto. Platense 3, Racing 0. Recupera Villa en defensa, salió mal Belgrano. Quedó Benedetto como extremo, tiró el centro de pierna zurda demasiado alto. Se fue esa pelota por arriba del travesaño, pero un primer llamado de atención para el Pirata. Es parte de lo que decíamos, la intención de Boca de apretar en salida. Intentó no revolearla Belgrano en el fondo, presionó Benedetto. La pelota le quedó a Villa. El pase para Benedetto, por adentro aparecía Oscar Romero, también Pallero. Llegaba Advíncula, el centro de Benedetto se perdió por atrás del arco. Y más temprano empataron en Varela dos de los animadores del campeonato. Sí, señor, Defensa y Estudiantes. Fue 1-1 en pantalla la expulsión a Kevin El Facha Gutiérrez cuando estaban todavía 0-0. Gol de Ubita Fernández para abrir el marcador. Lo empató para los de Eduardo Domínguez. Benjamín Roleiser, 29 para Defensa, 28 para Estudiantes. Va saliendo Boca, rebota la pelota en Zapelli. Por eso el lateral corresponde al Chelo Weigan, que va secando el balón con su camiseta. La pone en alto en sus brazos para reponer el juego. 4 minutos del primer tiempo. 0 Boca, 0 Belgrano en la pantalla de Tays Sports. Intentaba Benedetto, lo sobraba la pelota. Meriano, que va jugando hacia atrás, recibe Lozada. Y todo es volver a empezar para el conjunto de Guillermo Farré. Va saliendo con el largo pelotazo el arquero de Belgrano de Córdoba, buscando alguna de las dos torres que tiene arriba. Peinó Vegetti, exige Jara, el toque atrás de Figal para Chiquito Romero, que sale jugando, mirá, con Cristian Medina, que recibe en la zona de la media luna de su área y va abriendo hacia la derecha para el Chelo Weigan. Pelotazo largo para que la baje Oscar Romero. Va jugando bien Boca, sale limpio el equipo de Jorge Almirón y ahora es momento de adelantar la marcha. Se viene Pallero, cerca lo tira el Advíncula, ya viene la pelota para el peruano, levanta la cabeza, tira centro, rebota en la marca de Ibacache, el lateral para el Xeneize. Lo de Belgrano busca hacer un ataque mucho más directo que el que propone Boca. Boca intenta tener tranquilidad, maneja la pelota con los mediocampistas, con lo que aporten también Advíncula y Villa en el ataque, pero Belgrano está decidido a cortar y salir rápido. Y es lo que hace recién Sánchez, se viene la apertura para Jara, está muy solo, por eso tiene que hacer la pausa, lo va encontrando Alongo, la apertura sobre el costado derecho es para Barinaga, se viene el lateral derecho, buen retroceso de Villa, intenta Barinaga, rebota en Villa y es lateral para Belgrano de Córdoba. Los aplausos por el retroceso, me parece, para el colombiano. Es que de esto se trata también, ¿no? La posición de Sebastián Villa, de Advíncula por la derecha, cuando Boca la tiene es un 4-3-3. Ahora, cuando Boca pierde la pelota, tanto el peruano como el colombiano pasan a la posición de mediocampistas. Caía Vegetti, el empujón de Figal, que se levante, dice Espinosa, intenta sacarla contra Boca, el pase no es bueno para Villa, por eso recupera la posición Barinaga y es volver a empezar con Nicolás Meriano, que va levantando la cabeza, no tiene con quién jugar, no presiona a Boca, por eso la entretiene en sus piernas el joven marcador central de Belgrano, que tiene la chance como titular. Lozada, otra vez Meriano, ahora sí empieza la presión de Oscar Romero, viene el zurdazo del zaguero del Pirata que muere en el pecho de Figal. Recupera Boca, la apertura sobre el costado izquierdo para Frank Fabra, cruzando la mitad de la cancha, viene la pelota para Villa, se apoyó mal el colombiano, de todas maneras salida del fondo Meriano, había lateral para el conjunto Xeneize. Hubo algunos reclamos, Juli, en la jugada anterior, porque en Belgrano pedían un empujón de Figal contra Pablo Vegetti. Hay un movimiento con el brazo del marcador central de Boca contra el delantero de Belgrano. Ahora, por el físico de Vegetti parece improbable que lo haya tirado con ese movimiento que hizo Nicolás Figal. Fue más una simulación, así lo entendió también Fernando Espinosa. Va saliendo Boca sobre el costado izquierdo, maneja la pelota Frank Fabra, se hace un rodeo porque se encerró, sin embargo logra salir airoso de esa situación. La pelota para Romero, pelotazo largo para Villa con lo justo al piso. Barinaga tirándose para arrojar la pelota al lateral, lo apura él, alcanza pelotas, la juega para Villa, sin embargo Fabra agarró otra y ya lo hizo rápido para Oscar Romero, abierto la pide Advíncula levantando su brazo, prefiere volver sobre el costado izquierdo para que vaya Villa. Lo marcan 3 hombres de Belgrano, por eso se tienen que apoyar con Fabra. Nuevamente Romero va manteniendo la pelota a Boca, levanta la cabeza, mira el panorama, Romero juega hacia atrás con el círculo central, el que aparece Pallero y el espacio para ir lo tiene Marcelo Weigan. Se viene el chino, el Chelo, perdón, lo marca Zapelli, otra vez hacia atrás para Pallero, intenta ser paciente Boca hasta que aparezca el espacio, viene Pallero, la pelota para Weigan, controla Weigan, pero otra vez Zapelli, casi como un lateral izquierdo bis, va saliendo Belgrano, buena marca de Roncaglia, recupera rápido Boca, la tiene Pallero, cerca Medina, prefiere hacia atrás con Facundo Roncaglia, nuevamente Pallero, se viene el ex Banfield, levanta la cabeza, la pide Oscar Romero, cerrado posición de enlace el paraguayo, hacia atrás la pelota para Pallero y a pegar la vuelta sobre el costado izquierdo para que avance con pelota dominada Jorge Nicolás Figal. La apertura para Villa, jugará el mano a mano contra Barinaga, siempre Villa en el área, espera Benedetto, acelera Villa, se mete en el área, la tiró demasiado larga, fue buena la intención del colombiano, se le escapó y se le cayó de la cancha, será saque de arco para el Pirata. Pero la búsqueda de Boca es la de siempre, primero entretener la pelota, tener paciencia, intentar no rifarla y después ver
si Villa aparece sin marca para ahí sí buscar al delantero colombiano. Lo fue llevando muy bien Juan Barinaga, el lateral por derecha que tiene Belgrano de Córdoba. La pelota se perdió por línea de fondo, pero Boca es el que toma el protagonismo del partido en casi 10 minutos. Y en pantalla el triunfo del Barcelona y la consagración Liga número 27. Ganó el Clásico 4-2 frente al Español en condición de visitante. 2 de Lewandowski, 1 de Valdé, 1 de Koundé. Liga número 27 para el club desde 1999, que no ganaba una sin Messi. Messi ganó 10 de las 17 que disputó. Xavi es el sexto entrenador en ganarla como jugador y ahora como DT del Barcelona. La primera sin Messi, veremos si en la próxima lo tiene nuevamente. Habló Laporta, postpartido, dijo que van a hacer todo lo posible para traer a Lionel Messi, que lo están haciendo incluso. Bueno. Hay que ver el fair play financiero, así se dice, si le da al Barcelona. Ayer otra vez, lamentablemente, algunos hinchas, porque tampoco hay que hablar de todos los hinchas del PSG, ¿no? Pero los silbidos a Messi son una cosa que no se puede entender. Sí, ya agota la situación, me parece. Y además inmerecido, ¿no? Totalmente inmerecido lo que le están haciendo a Messi. El pelotazo largo de Rojas, vuelve de cabeza Roncaglia, la baja a Vegetti y acá el que juega por primera vez en zona ofensiva es Apelli. Parecía tocarlo desde atrás Pallero, eso pedía todo el banco de Belgrano. Sin embargo, Espinosa dice que sigue el juego y el que la va teniendo es el marcador central Meriano. Hacia atrás, tan atrás que llega la pelota a la posición de Lozada. Va saliendo Belgrano de Córdoba, uno de los animadores del campeonato, que los últimos partidos solo perdió en cancha Independiente con esos penales. Sí. La declaración de Vegetti, alguna polémica, pero después... uno de los equipos en mejor forma, sí, en mejor actualidad. Que se adaptó rápido a la máxima del fútbol argentino. Es verdad, Juli, lo que decías respecto al partido frente a Independiente. La única derrota en esta racha de 7 partidos que ha tenido a Belgrano, ganando la mayoría, incluso aquel partido de Copa Argentina. 6 victorias en las últimas 7 presentaciones. Pero es cierto que cuando fue a la cancha de Independiente, no, independientemente del resultado, no mostró lo que venía mostrando en los partidos anteriores. Es como que terminó en deuda. Más allá de las declaraciones post partido de Vegetti. ¿Y acá qué pasó? Y en Europa también pasa, Juli, Pablo, porque estaban festejando los jugadores del Barcelona y entraron los ultras, los barras del Español, para impedir el festejo. Se metieron corriendo al vestuario los jugadores del Barça. Falló Figal, se viene Jara, abierto está Zapelli, la pelota para Bruno, siempre Bruno. Buen retroceso de Advíncula, los aplausos que bajan de la Bombonera, se la queda el peruano a toda potencia, intentaba luchar a Advíncula, después el pase atrás que lo favorece a Pallero, ataca Boca a toda velocidad, se viene Martín Pallero, el toque hacia el medio, rebota con lo justo en el cruce de Meriano. Está bien Boca, no puede por ahora lastimarlo Belgrano. Sin embargo, a Jerez le falta todavía, cierto, en ataque. Pero el que domina el partido, me parece, Pablo, es el equipo de Almirón. Sí, coincido. Por ahora no tiene tanta idea en los últimos metros Boca como para generar situaciones. Pero sí es cierto que es el que maneja la pelota. Recibe una buena recuperación, como 4 bis de Advíncula. Y ahora viene Fabra, metido en el área. Centro del colombiano. Quedó corto, rechaza Eric Godoy. El rebote, sin embargo, muere en el pecho de Oscar Romero. La baja con mucha calidad. El número 10, que ahora levanta la cabeza. Prefiere jugar en corto con Cristian Medina. Nuevamente va apareciendo en escena Martín Pallero. La apertura que viene para Advíncula. Jugarle el mano a mano y Ibacache. Se viene el peruano. Prefiere jugar hacia atrás con Pallero. Y ahora Weigand. Se viene el Chelo. El toque corto para Cristian Medina. Le marca el pase a Advíncula. No lo entendía el peruano. Por eso tiene que jugar en corto. También se la pide Almirón. Viene manejando la pelota Medina. Oscar Romero. Otra vez Medina. Abierto ya sobre el costado izquierdo. Aparece Frank Fabra. Prefiere saltar líneas y jugar directamente con Sebastián Villa. Viene la marca de Barinaga. Villa que levanta la cabeza. Prefiere el centro. Centro para Benedetto. ¡Oh! El cabezazo del Pipa. No le pudo dar al arco, pero ganó en el área. Darío Ismael Benedetto, en 11 minutos, la más clara hasta ahora. Fue de cabeza, se lo perdió Benedetto. Pero fue clarísima esta chance para Boca, que repitió la fórmula del avance anterior. Primero teniendo la pelota entre los mediocampistas, Medina, Pallero, Oscar Romero. Buscaron a Villa, cuando lo encontraron sin marca, tiró un muy buen centro con mucha rosca. Un centro que se iba cerrando, que pasó al primer marcador central y lo encontró solo a Pipa Benedetto. Cabeció realmente muy mal. Primera chance clara en serio para Boca en 12 minutos. Y ahora Belgrano, que sale con pelotazo largo. Ya no juega en corto Lozado, por lo menos no lo hizo en esta. Quedó sentido Pablo Vegetti. Se toma en la espalda después de ese cruce con Roncaglia. Será pelota detenida, tiro libre en la mitad de la cancha para el conjunto cordobés. Tenemos tiempo de ver qué más pasó en España. Ganó el Sevilla 3-0 en condición de visitante frente al Valladolid. Gol del Papu Gómez, el primero luego del Mundial de Qatar en este año. Recién veíamos el triunfo del Elche sobre el Atlético de Madrid 1-0. Y un gol que trajo mucha polémica porque viene de un lateral que el jugador que lo hace saca con un pie adentro del campo de juego. Debía llamar el VAR, no lo hizo. Perdió el Atlético del Cholo y aquí vemos justo el Papu engancha al arquero y define con pierna zurda. Sevilla 3, Valladolid 0.
En la Bombonera empatan Boca y Belgrano 0-0, minuto 12, casi 13 del primer tiempo en la fecha 16 de la Liga Profesional. Intenta tenerla Benedetto, no puede hacerlo, pierde la posición de la pelota, se viene Vegetti en posición de extremo izquierdo, la marca es de Medina, siempre Vegetti, mirá, ganó con la cuerda, intenta tirar el centro, se le termina la cancha, la quiso puntear, no logró su cometido. Se va al saque de arco para Boca, repone Chiquito Romero y comenta Pablo Lamédica. Apareció como extremo, Pablo Vegetti es un delantero muy molesto para los defensores rivales, comparte el ataque con Franco Jara. Jara, por características, es el que más va por afuera, aunque recién se invirtieron los roles. Belgrano es un 4-4-2, Longo y Rojas para la contención. Sánchez, Ulises Sánchez por la derecha, Bruno Zapelli por la izquierda del medio campo. Por ahora, tanto Sánchez como Zapelli más preocupados por la parte defensiva que por atacar. Se viene Oscar Romero, hace el rodeo para ponerse de frente. Siempre abierto en la derecha aparece Luis Advíncula. Sin embargo, prefiere pisar y encontrarlo a Villa. Sobre la banda izquierda para que juegue el mano a mano. Devuelve la pelota para Oscar Romero. Ahora sí, el cambio de banda para que llegue la pelota hacia el costado derecho. La para con el pecho, tiene que acomodar con la cabeza. Advíncula que hace la pausa, la marcan dos. Y por eso seguramente se va a apoyar hacia atrás con el Chelo Weigand. Llega la pelota al número 57 de Boca. Y más atrás aparece Roncaglia a pegar la vuelta. Volver a empezar. El que la tiene Chiquito Romero, hoy el capitán de Boca. Por ejemplo, sí, con Benedetto en cancha. Exacto, sí, tiene que ver esto, por supuesto, con las ausencias que tiene Boca, Paul Fernández, Varela, ambos suspendidos, pero sí, con la vuelta de Benedetto, Chiquito Romero es el que lleva la cinta. Se equivocó Rojas en el pase, se la regaló a Frank Fabra y ahora el que juega es Villa. Se apoya con Romero, cerca lo tiene a Pallero, tiene espacio para levantar la cabeza, encarar hacia adelante, la apertura para Fabra quedó corta. El que recupera por allí es Ulises Sánchez y el pelotazo largo para que se las arregle Pablo Vegetti. Se va a ir tan larga que se cae de la cancha. Sobre el costado derecho será reposición de manos, sale Boca desde el sector defensivo. Por ahora le falta precisión a Belgrano de Córdoba. Está bien parado atrás, las dos líneas de cuatro. Intenta el equipo de Guillermo Farré ser un equipo corto, con las líneas separadas por pocos metros, pero claro, cuando la recupera, apela a los balones largos, por ahora no del todo precisos, para Jare y para Vegetti. Va saliendo el conjunto Geneise con Weigand. Benedetto, que me parece retrocede demasiado a veces para hacerse de la pelota, como en esta, mirá, que tiene que recorrer tantos metros. Sin embargo, Pallero va haciendo la pausa, la pide Weigand, cerca lo tiene Advíncula. Viene la pelota para Weigand, el pelotazo largo que muere en la cabeza de Eric Godoy, justamente por eso, me parece. Porque Benedetto había iniciado, claro, atrás de la mitad de la cancha. Sí, es cierto, el centro de Weigand fue para Benedetto, pero Benedetto estaba muy retrasado. Creo que fue un error más que nada de Weigand, que sabiendo que Benedetto estaba tan atrás, debió evitar mandar ese centro. Y ahora sí, el Pipa en el área y el que la tiene es Villa. El pase hacia el medio para Oscar Romero. No era bueno, por eso va recuperando la pelota el Pirata con cordobés, con Franco Jara, que va pegando la vuelta. Y Roja, que la pone de cachetada para que vaya Vegetti. ¿Está habilitado o no el delantero cordobés? Sin embargo, va continuando la jugada, pone el cuerpo, vuelve a empezar. Y toca hacia atrás para Ulises Sánchez. Se viene Bruno Zapelli, el que conduce sobre el costado derecho. Siempre Bruno, sigue el 10. Le van a dejar el carril, quiso filtrar para Franco Jara. El puntazo fue demasiado largo. La controla Chiquito Romero y sale Boca desde el fondo. Pero fue una buena acción ofensiva de Belgrano de Córdoba. Falló en el pase final el jugador de Belgrano, pero se nota claramente cuál es la idea, cuál es la intención del equipo de Guillermo Farré. No busca tener la pelota, le cede el protagonismo a Boca e intenta contragolpear. Y así festejó Guardiola, doblete de Gundogan, uno de Haaland para el 3-0 de Manchester City sobre Everton en condición de visitante. Y perdió el Arsenal, lo vemos en un ratito, frente al Brighton, 85 City, que le quedan 9 en juego, 81 Arsenal, que le quedan tan solo 6 el próximo fin de semana, 20 de mayo. Si Arsenal no le gana al Nottingham y el domingo gana el City frente al Chelsea, habrá campeón y no hará falta ni siquiera que juegue el pendiente el City en Etihad el 24 de mayo con Brighton. Y será otra vez el equipo de Guardiola, se le termina escapando sobre el final al Arsenal. Y aquí el que ataca es Boca sobre el costado izquierdo. Recibe Villa, tres cuartos de cancha, va a proponer el mano a mano. Se sacó uno de encima, la pide Benedetto en el medio. La pelota que viene para Fabra, intercepta. Por allí Godoy, en el medio aparecía Espinosa. Por eso se queja el hombre de Belgrano. El cambio de frente que viene para Luis Advíncula en la banda derecha. Ya le pasó Weigand, sin embargo se pone de pierna zurda. La pelota para Romero, a ver si le prende mecha Romero al arco. Llegó a trabarlo con lo justo Santiago Longo. Y anticipa a Figal. Está bien el Genei, se levanta la cabeza, tira centro. Figal, que quiso filtrar para la diagonal de Benedetto. La pelota a las manos de Lozada. Salida para Belgrano en 17. Sí, lo que mejor hace Boca hasta acá en 17 minutos es recuperar rápido la pelota. Sí, la famosa recuperación tras pérdida. Después le falta esa frescura, le falta mejorar el último pase para dejar a un futbolista de cara al gol. Tuvo una sola hasta acá, la del centro de Sebastián Villa, y la falló Pipa Benedetto. Inconexo Belgrano, el saque de Lozada que se va directamente al lateral. Por eso va agarrando la pelota con sus manos el Chelo Weigand. No tiene con quién jugar, se toma su tiempo. El hombre surgido de las inferiores de Boca, Advíncula que la pide. Se acerca Oscar Romero.
Todavía no se hace lateral. Ahora sí viene para el paraguayo que la cambia peligrosamente. Se la regaló a Jara. Atención con esta de Belgrano. Trabaja Jara. Le queda la pelota a Zapelli. Siempre el hombre del Pirata. Y llegó a la marca con lo justo. Cristian Medina. No pasa el peligro. Se viene Barinaga. Tira centro de la carrera. La rechaza Figal. Sin embargo, vuelve a quedar el rebote para el hombre de Belgrano de Córdoba. La tiene por aquí Santiago Longo. El que aparece filtrado es Bruno Zapelli. Se volcó sobre la derecha. Bien por el futbolista de Belgrano. La apertura para Barinaga. En el área espera Vegetti. Centro de Barinaga al punto del penal. Vegetti de media vuelta. Le dio mal. Tan mal que la pelota se va a lateral. Bueno, termina pegando en Fabra. Por la presión de Barinaga corresponde a Belgrano, que por primera vez logró meter un par de minutos a Boca atrás. Sí, es cierto. No terminó definiendo bien Pablo Vegetti, que ahora sonríe porque, claro, Fernando Espinosa termina cobrando una falta de Barinaga contra Fabra, muy parecida a la que no le cobró el propio Vegetti cuando comenzó el partido. Bueno, las típicas acciones en donde los árbitros siempre prefieren cobrar las faltas en ataque y no las faltas de los defensores. Un criterio bien diferente ante situaciones bastante similares. Y recién pasaba a lo que debíamos, el triunfo del Brighton 3-0 frente al Arsenal. Titular McAllister ingresó sobre el tramo final. Facundo Buonanotte, un gol del paraguayo Enciso, uno del ecuatoriano Estupiñán. Y ahora vemos a West Ham que puso suplentes, por eso fue titular Manu Lanzini en la caída. 2-0 con Brentford. Y se viene Benedetto, la apertura sobre la derecha para Advíncula, pelota para Pallero, se mete en el área Pallero. Rebotó en la panza de el número 32, Ariel Rojas. No pasa el peligro, llegó Advíncula para rescatar esa pelota. Nuevamente sobre el costado derecho se viene Boca, desborda Pallero, intenta encontrar línea de fondo, pero la pelota va al lateral porque lo traba con lo justo Ibacache. Está cerca, merodea el Geneise y a Rojas le duele todo porque frenó con la panza ese remate de Pallero. Sí, le dio Juli justo la boca del estómago al exfutbolista de River después del remate de Martín Pallero. No es fácil la situación para Boca, hay muchas camisetas de Belgrano juntas cerca de Nahuel Lozada. Está defendiéndose bastante atrás Belgrano. El taco de Advíncula después del lateral de Weigand. Quería encontrarlo nuevamente al hombre que ocupa el costado derecho del Geneise. El taco termina siendo demasiado largo, tanto que se va al saque de arco. Y en casi 20 repone desde el fondo el Pirata cordobés. Por eso necesita Boca, primero paciencia, tranquilidad y después precisión. Lo que estamos viendo hasta acá, entendemos que se dará durante gran parte del partido. Belgrano dándole la pelota a Boca y cediéndole la responsabilidad para que Boca intente generar las mejores situaciones. No es fácil cuando tenés una defensa enfrente con tantos hombres. Hay un buen compromiso de los futbolistas de Belgrano. Por ahora Boca no le encuentra la vuelta. Y recién volvió a salir en corto Belgrano y volvió a hacer efecto la presión de Boca, porque termina rebotando, es cierto. Va nuevamente al saque de arco, sí, pero no lo deja salir limpio. Por eso ahora le envió largo, Juli. Sacó Lozada con un largo derechazo. Intentaba Vegetti, no podía ante la presencia de Roncaglia. Sin embargo, la pelota se va al lateral. Lo hará Alex Ibacache con sus manos y la 22 en la espalda del chileno. Buscando largo a Pablo Vegetti. Gana de cabeza Roncaglia nuevamente. Después se complementa a Weigand. Y va Romero cacheteándola para encontrarlo a Luis Advíncula. Jugó Pallero. No podía controlar Benedetto. Por eso va recuperando la pelota Belgrano. Y ataca ahora con Zapelli. Buena pelota para Jara. Se viene por el costado derecho. En el área espera Vegetti. Centro del segundo palo pasado. Va a llegar Ibacache. Cabezazo de Vegetti. Besando el palo. Se lo perdió Belgrano. Miraba y caminaba. Chiquito Romero, fue realmente peligrosa esta para el Pirata. Se lo perdió Vegetti, avisó el goleador. Se encendieron las luces de alarma en el área de Boca. Esto es Belgrano de Córdoba. No le pidan demasiada elaboración al equipo de Guillermo Farré. Lo que intenta es en 2-3 pases poner a un futbolista en posición de gol. Fue lo que hizo Franco Jara con una buena ejecución desde la derecha. El centro pasado no cabeceó del todo cómodo. Pablo Vegetti, la pelota se fue cerca del palo izquierdo. Anotamos la primera para el conjunto visitante. Y va saliendo Boca con Figal. Cerca lo va a tener a Roncaglia. Salida limpia. Eso es lo que quiere el equipo de Jorge Almirón. Apertura sobre el costado derecho para Marcelo Weigand. El que se acerca sobre la mitad de la cancha es Luis Advíncula. Otra vez Benedetto recibiendo en la zona de la mitad de la cancha justamente. La pierde el Pipa. Agarrada de la camiseta Zapelli y lo cobra. Espinosa. Y es tiro libre para Belgrano. Partido hasta acá flojo de Darío Benedetto. Se lo nota fastidioso. Se lo nota incómodo. Y lo que antes marcaba Julián Micheles. Esto de siempre bajar casi hasta la mitad de la cancha para tener contacto con la pelota. Y Boca queda, bueno, con Villa solamente, con Advíncula tal vez, como delanteros. Benedetto debe permanecer
cerca del área de Belgrano. No retrasarse tanto para tener contacto con el balón. Hubo fútbol en Italia también, la fecha de la Serie A, que ya lo tiene al Napoli como campeón. Fiorentina le ganó 2-0 a Udinese, 45 minutos para Nico González, no ingresó Lucas Martínez, Cuarta, Castrovilli y Bonaventura. Los goles para el equipo ganador, recién veíamos un triunfo clave, el de la Juve. Al Cremonese 2-0 le sacó 7. Al Milan quedan 9 en juego, pensando claro en la clasificación a la próxima Champions League. Segundo la Juve, quinto el Milan en zona Europa League. Plantado Belgrano en campo de Boca, la va teniendo después el lateral que hicieron hacia atrás con Nicolás Meriano. A jugar con Eric Godoy. Levanta la cabeza, tira pelotazo largo para que vaya Jara. Arriba Roncaglia, devuelve de cabeza, pero el que aparece para presionar es Zapelli. Intenta y traba Medina, tira la pelota al lateral. Y un poquito parece que Belgrano le empieza a emparejar las acciones. Sí, no, ni hablar. Está saliendo un poco más Belgrano. Ya no presiona Boca como en los primeros minutos. Ahora el partido se empieza a jugar como quiere el equipo cordobés. Iba Cache y el lateral, se acerca Jara, viene la pelota para Franco. De espaldas al arco, juega atrás nuevamente con Ibacache, rebota la pelota en Pallero, después mete la cabeza a Romero, sí señor, había pierna en alto. De Santiago Longo, jugada peligrosa, falta para Boca en la mitad de la cancha, la va a mover el equipo de Jorge Almirón, cuando vemos que también otro gol argentino en Alemania, la metió Palacios. Sí señor, de penal para el empate 1-1 con el Stuttgart, en condición de visitante Bayer Leverkusen, que también piensa en semifinales de Europa League, tendrá el partido de vuelta frente a la Roma esta semana, el día jueves. Hoy empató 1-1. Se viene Boca, Benedetto, que intentaba encontrarlo de primera a Sebastián Villa, sin embargo el pase no es bueno, recupera Belgrano y tira directamente para que la corra Jara, se tiene que jugar la personal, la marca de Roncaglia, quiso rematar, le dio muy mordido, llegó Mansa a la mano de Chiquito Romero, 24 minutos, la historia sigue 0-0 en la pantalla de Dice Sports. Bueno, pero tiene dos delanteros, Belgrano de Córdoba, que tiran buenas diagonales, con velocidad, sobre todo Franco Jara, es un 9 más posicional Vegetti, pero que igualmente suele moverse por todo el frente de ataque, entonces Belgrano cuando la recupera con Zapelli, como se vio recién con Ulises Sánchez, busca el pase directo para esas diagonales de los delanteros, recién Franco Jara no terminó definiendo bien, atención, Oscar Romero, sentido, habrá que ver si fue un mal movimiento, si hay algo muscular, pero está ingresando el cuerpo médico Ceneice, Juli. Sí, me parece que en esa que fue a disputar con Ulises Sánchez se le resbaló la pierna, ¿no? Como que deslizó de más y no sé si es la rodilla, el tobillo o qué. Pero preocupación, porque con tantas bajas que tiene Boca, que encima Romero, que tiene la chance de jugar de titular, tenga algún problema físico, se siguen acumulando los problemas. No, ni hablar. Oscar Romero, que arrancó el ciclo de Almirón siendo titular y en los últimos partidos había perdido su lugar. Bueno, hoy lo recupera. Hasta acá está teniendo un partido aceptable, como el resto de sus compañeros, siempre pidiendo la pelota, mostrándose como una alternativa. Pero se está dando lo que generalmente se da cada vez que Oscar Romero juega como titular en Boca. Siempre muy lejos del arco rival. Bueno, y por ahora, apto para seguir jugando en la cancha nuevamente el paraguayo que juega con la 10 de Boca. Va subiendo la cancha Roncaglia, pelotazo largo para encontrarlo a Sebastián Villa. Es buena, a la espalda de Barinaga, la controla el colombiano, siempre Villa. Juega hacia afuera, se encierra contra el banderín del córner, lo marcan dos, intenta con el pie a pie, rebotó en Barinaga. Y entonces gana el córner Villa, hay tiro de esquina para Boca, que va a buscarlo por arriba, intentan hacerlo corto. No, en esta se avivió. El fondo de Belgrano lo va a hacer con Oscar Romero. ¡Oh, Benedetto! Y sigue sorprendiendo Boca con los tiros de esquina. La agarró de sobrepique el Pipa. La segunda que tiene dentro del área. La tiró esta más arriba que la anterior. Sí, bastante peor fue la definición de Pipa Benedetto. Sorprendió a todos Oscar Romero porque se preparaba Sebastián Villa para ejecutar el tiro de esquina. Apareció Oscar Romero, pateó de primera. Y Pipa Benedetto de sobrepique terminó definiendo de zurda. Muy desviado su remate en 26 minutos. El partido es parejo, está bien el 0-0. Te digo, este es uno de los sellos de Almirón, ya lo había mostrado en equipos anteriores, esto de que de los corners, sin acomodarla y sin esperar mucho, se juegue rápido para buscar la sorpresa, mientras el fondo por lo general toma aire, toma marcas, fija marcas, no esperar tanto, intentar sorprender, ya lo hizo dos veces. Sí, el efecto sorpresa siempre es positivo. De hecho, recién se dio en esta jugada que el que termina rematando es el jugador de Boca, Benedetto, con lo cual terminó en cierto modo siendo una acción positiva en función de lo que pedía Jorge Almirón. Bueno, le falta a Boca por ahí tener una mayor claridad en los últimos metros, pero sigue siendo el equipo de Almirón el que maneja la pelota. Se viene Pallero, toca para Weigan, en costado derecho, posición de extremo, aparece Advíncula, nuevamente la pelota para Pallero, la marca es buena del número 13 de Meriano, que la tira al lateral sobre el costado derecho, cercano a la zona del área, lo hace rápido Weigan, juega con Oscar Romero y otra vez el Chelo. A pegar la vuelta con Roncaglia, nuevamente metido Boca, ahora sí,
plantado en campo rival, buscando con Fabra, llegando de derecha a izquierda. Nuevamente la pelota viene hacia el sector central, donde aparece Romero, intenta hacerse eje del juego. No tiene con quién jugar, por eso juega en corto. Toca para Medina, la apertura para Weigand, la perdió. Se le fue por abajo de la suela, recupera Zapelli, está encerrado contra dos. Recupera la posición muy bien el Chelo Weigand y limpia hacia el medio para Cristian Medina. Lo hace pasar de largo a Longo. Era Vegetti que intentaba recuperar. Juega Romero, Benedetto que pivotea bien, de cachetada la abrió para Villa y es buena esta para Boca. Atención, se viene el colombiano Villa a toda velocidad, se mete en el área, llega Benedetto por el medio, el centro atrás, afuera, se lo perdió Pallero, increíble, clara, se agarra la cabeza, se muerde los dedos, se quiere morir el número 11 Pallero. Qué buena, cambio de frente de Benedetto, mejor el desborde de Villa, era un penal en movimiento, increíblemente lo erró Pallero. Cuando Boca encuentra a Villa con espacios, generalmente algo puede pasar. Y recién se dio justamente esto, el pase para el colombiano, dejó atrás a su marcador, a Barinaga, un centro atrás que fue un pase para la llegada de Martín Pallero, con el arco a su disposición. Increíble el gol que erró el exfutbolista de Banfield, le dio de derecha el balón por encima del travesaño, anotamos en 27, la más clara para Boca en el partido. Weigand peligrosamente perdió otra pelota y acá se viene la contra de Boca para Fabra, que tiene campo para ir, tierra verde para avanzar a toda velocidad. Se viene el número 18, abierto lo tiene a Villa, le propone el mano a mano, a la marca sale Barinaga, la pide Romero nuevamente, la pelota que viene para Fabra, ganó la cuerda Fabra y el centro atrás y la sacó con lo justo Rojas, pero no pasa el peligro, el rebote para Villa que le prende, me echa al arco, sacó el derechazo cruzado, buscó el primer palo, se le fue lejos del primer palo, sin embargo bajan los aplausos para los futbolistas de Boca. Está más cerca del primero, en 29. El mejor momento de Boca en el primer tiempo. La chance anterior, la de Pallero. Ahora otra vez volcando el ataque por la izquierda. Con la sociedad siempre importante de Villa y Fabra. El centro atrás de Fabra que no pudo ser conectado por un futbolista Zeneise. Y tras el rebote le quedó a Sebastián Villa, que probó al arco. Un remate desviado, un remate débil. Pero Boca empieza a hacer méritos como para estar arriba en el marcador. En instantes el millonario parte al Mario Alberto Kempes, juega River con Talleres, el puntero del campeonato, visita a uno de los que también pelea arriba, lo relata el Gato Garófalo, lo comenta Pablo González en el minuto a minuto de Domingol. Y aquí va jugando Martín Pallero, media hora de juego en la Bombonera, está mejor Boca, intenta Benedetto, la apertura sobre el costado derecho, se viene Advíncula, la pide Pallero, se acerca también Oscar Romero, la entretiene el peruano, por eso tienen que jugar hacia atrás para que aparezca Weigand, nuevamente Romero, Weigand, cerca lo tiene a Medina, prefiere jugar hacia atrás para Figal y así encontrarlo a Fabra sobre la banda izquierda. Llega la pelota para el lateral que vuelve a la titularidad en el Xeneize, ya sin el Colo Barco, afectado al sub-20 de Mascherano. Mundial juvenil que veremos por la pantalla de Teis Sports. Y la pelota nuevamente para Villa, gana siempre Sebastián, se mete en el área, la controló demasiado larga, por eso anticipó Lozada, pero por ahora es una garantía buscarlo a Villa por la banda izquierda. Sí, Boca repite la búsqueda, intentando que gane en velocidad Sebastián Villa. Debe ajustar la marca en ese sector Belgrano de Córdoba, porque en los primeros minutos tanto Barinaga como Ulises Sánchez lo tenían bastante bien controlado al delantero Zeneise, que en los últimos minutos empezó a recibir en soledad. Y claro, cuando recibe la pelota y no tiene una marca cerca, suele desnivelar. Recién el control fue un poco largo, por eso se quedó con la pelota el arquero de Belgrano. Y ahora llega a la posición de Chiquito Romero, viene para Figal mientras lo presionaba Paro Vegetti por ahora. Tuvo una, es cierto, el 9 del Pirata cordobés, no pudo conectar su cabezazo y acá el que juega es Boca. Y abierto va Advíncula, el cambio de frente que viene para el peruano, anticipa Pallero, la controla con la mano, cae ante la marca de Meriano, que no, dice Espinosa y por eso sigue el juego. Tiene que sacarla Ibacache ante la presión. Y mirá, Almirón como alcanza pelota, lo quiere apurar el juego, ya lo hizo Weigand. Se viene Pallero, juegan para Advíncula en el área, espera Benedetto. Pero la marca de Zapelli sobre el costado izquierdo de la defensa del Pirata. Tira la pelota al lateral, allí donde hace la entrada en calor. Los suplentes de Boca que ya se están moviendo. Enseguida los repasamos en la voz de Pablo Lamérica para conocer las alternativas que tiene Almirón. Pensando en el complemento, Advíncula que hace el lateral hacia atrás para Oscar Romero. Otra vez la pelota al lateral. Lo va a tener que hacer nuevamente Advíncula. Y mira, Weigand está dentro del área, como un delantero más. Aquí se viene el Chelo intentando controlar. Cayó, pero dice que no, Espinosa sin falta, claro. La va juntando por aquí Oscar Romero, Pallero, Advíncula. No encuentra espacio Boca para cambiar de sector o para buscar el área. La pierde por allí. Ibacache recupera Pallero. Lo juega hacia atrás para Weigand. Al arco, Weigand. Le dio de sobrepique. Se llenó el empeine con la pelota, pero la agarró muy de abajo y esa pelota se fue para arriba. Sigue atacando Boca, sigue estando más cerca del primero. Sí, una buena recuperación, la perdió de manera infantil Bruno Zapelli. Y ahí Boca estaba cerca de Nahuel Lozada, por eso la pelota fue para Marcelo Weigand. Y
Y el remate del lateral de Boca tras el pase de Martín Pallero. Terminó yéndose muy por arriba del travesaño. Pero Boca sigue insistiendo, sigue buscando. Belgrano no está bien en la marca. Por eso Boca empieza a encontrar espacios. Fuerte abrazo a todos los que se suman al Domingol Fan, como todos estos chiquitos con la camiseta de Boca. Mira, una puesta, una colgada en el sillón, todo para compartirlo con nosotros. Y ahora Roncaglia lo liquidó. Ay, Roncaglia. Va Chiquito Romero. Los dos dicen mía, mía. Me parece que fue de Roncaglia. Sí, ¿no es cierto? Más de Roncaglia que de Romero. Sí, y le regala un tiro de esquina a Belgrano, que con la pelota parada es peligroso. Mirá si de esta nace una chance clara. Se va acercando lentamente Zapelli, también Rojas. Lo van a dejar Alex River, me parece, para que se haga cargo de esta pelota detenida en 32, casi 33 del primer tiempo. El equipo de Guillermo Farré tiene la chance de pelota detenida, de buscar lastimar con Jara, con Vegetti, con el pibe Meriano, también con Eric Godoy. Ira Rojas, un zurdo y un derecho. Está también por allí Ulises Sánchez. El envío de Rojas viene muy bombeada para Jara. Gana arriba, no. Queda bollando la pelota, la termina sacando de punti para arriba. Cristian Medina para que corra Oscar Romero. Como último hombre había quedado por allí Juan Barinaga. Pelota lateral, la tira, la termina sacando el hombre de Belgrano. ¿Y qué pasó con Espinosa? ¿Interrumpió o está en juego? Interrumpió. Sí. Creo, ¿no? Sí, 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 claro. Ahí está el silbatazo. Nadie entiende qué es lo que está sucediendo. Lo cierto es que no sé si será por la aparición de Almirón. Bueno, ahora sí lo hizo Weigand. En 33, a reponer nuevamente Boca, a intentar salir desde el fondo. Con Roncaglia jugando para Figal. El apoyo incansable de la Bombonera. Y Boca que busca reponerse después del golpe en el Superclásico. Villa sobre el costado izquierdo como siempre, pero esta vez marcado por dos. Por eso decide volver a empezar, tocar hacia el medio. Medina que abre el juego para Facundo Roncaglia. Y ahora el que aparece por el costado derecho es Marcelo Weigand. Otra vez Roncaglia, la presión es de Jara. La apertura sobre la banda para Advíncula. Weigand, Medina, juega uno, dos toques Boca. Bien por Pallero, mira que bien encontró a Weigand. Y ataca con campo para ir, la pelota en profundidad para Benedetto. El cruce de Meriano. Y quedó sentido un hombre de Boca. Y mirá ahora, Almirón choca con Vegetti o con Franco Jara. Lo cierto es que cuando Boca enarbola una jugada de dos o tres toques consecutivos, lo hace muy bien. Sí, sí, estuvo bien la jugada de recién, porque tocó de primera Boca. Termina cometiendo la falta Nicolás Meriano, que salió lejos a buscar a Martín Pallero. Después le quedó a Marcelo Weigand, que no está tan acostumbrado a conducir. Por eso el pase para Benedetto no fue bueno. Primer amonestado entonces en la noche en la Bombonera. El 3 en Belgrano, Nicolás Meriano. Sí, ni a conducir ni a poner pelotas en profundidad con, total. Con precisión, ¿no? Sí, si es, cierto, es cierto. Bueno, tenemos tiempo para repasar las alternativas. Un banco de Boca que tiene muchas ausencias, como el 11 titular. Claro está, después de esta, porque viene el lateral para el Pipa Benedetto, que logra girar y ponerse de frente a la cancha. Ahora tiene que tocar hacia atrás, lo juega para Oscar Romero. Más atrás aparece Frank Fabra. Ataca el Cheney, se quiere ponerse en ventaja. Siempre Fabra sobre la banda izquierda, aparece Romero. Prefiere jugar hacia el medio. Lo encuentra a Cristian Medina, que vuelve para la izquierda. Aquí donde recibe Villa, en su posición favorita. Volcado sobre la banda y con campo para ir. Ya se sacó uno de encima, tira al centro, aparece Benedetto. No, Advíncula por el segundo palo. Evita que se vaya la pelota por línea de fondo. Se pone de frente a la cancha ahora, juega la personal. Tira el centro de zurda, no, prefiere jugar hacia atrás. Aparece Weigand, cerca lo tiene a Pallero. Y más cerca está Oscar Romero. Viene el paraguayo, saca el zurdazo. Fácil, a la mano de Nahuel Lozada. Muy débil el remate de Oscar Romero, pero nuevamente Sebastián Villa por la izquierda. Es la llave que tiene Boca, sin dudas. Belgrano le encuentra la vuelta. Ya no apoya Ulises Sánchez a Juan Barinaga. Por eso cuando recibe la pelota el delantero colombiano, el que más lo sufre es el lateral derecho de Belgrano de Córdoba. 36 del primer tiempo. Boca ha hecho méritos como para al menos marcar un gol. Es levemente superior a Belgrano, pero el partido está 0-0. Lo comenta Pablo La Médica en la pantalla de Teis Sports en el minuto a minuto de Domingol, en el primer turno de este domingo, que más tarde tendrá a Talleres y River en una fecha que se cierra mañana. Enseguida la repasamos con Germán Trucci, porque ahora se viene Sebastián Villa. Ataca Boca, busca ubicación. Benedetto en el área, el centro que queda corto, Lozada que falla y en dos tiempos se la termina quedando el arquero. Dudaba ante la presencia de Eric Godoy. Terminan hablándose, entiende el arquero que era para él. Y Villa que vuelve a lastimar sobre la banda izquierda. Fíjate, una jugada similar a las anteriores. Nuevamente recibiendo Villa por la izquierda. Se acercó Ulises Sánchez para colaborar con la marca de Juan Barinaga. Igualmente lanzó el centro Sebastián Villa. Un centro que no fue bueno. Le falta precisión al colombiano en los envíos aéreos. Siempre espera por el centro Pipa Benedetto. También Advíncula.
el otro delantero que presenta Boca en esta noche aquí en la Bombonera. Barinaga y el lateral, el taco fallido de Vegetti, sin embargo llega a recuperar esa pelota Franco Jara. Nuevamente Barinaga y ya en el área está Vegetti, a ver si sacan el centro Barinaga por abajo a la mano de Chiquito Romero. Y ahora sí, tenemos tiempo para repasar los suplentes de Boca mientras vemos que sale River hacia el Mario Alberto Kempes. Allí va River en el micro rumbo al Mario Alberto Kempes. 21-30 frente a Talleres de Córdoba, el puntero del campeonato. 37 para River, 32 para San Lorenzo, 29 defensa, 28 el pincha ahí Belgrano con este puntito, 27 para Talleres de Córdoba. Y acá ataca Boca, mira qué bien lo encontraron Advíncula, juega para Ballero, de vuelta para Advíncula, el centro de la carrera, rebota en Meriano y la pelota al tiro de esquina. Uno más para el Xeneize, en 37, casi 38 del cuarto del círculo derecho. No ha sido tan influyente Advíncula en este partido frente a Belgrano, recién apareciendo por derecha, ganando un córner va Boca. Y va, y lo hicieron rápido para Romero, llega Figal, se la sacó del buche me parece, Barinaga llegó a peinarla, por eso reclama Figal otro tiro de esquina, no sé qué vio Espinosa. Pero se la había sacado con lo justo Barinaga. Me parece que da saque de arco. Y otro córner rápido que casi es letal. Sí, lo sacó rápido. Belgrano, Boca, perdón, el tiro de esquina. La ejecución de Oscar Romero que se iba cerrando. Llegaba Nicolás Figal, creo que rebota en el futbolista de Boca. En última instancia estuvo bien Fernando Espinosa dando saque de arco. En el banco de Boca, estos futbolistas acompañan a Almirón, ya algunos moviéndose incluso. Javi García, el arquero suplente. Sandes, Gabriel Polaranda, Rolón, Genés, Montes, Diego González, Ramírez, Orsini, Briasco, Vázquez y el Toro, Gonzalo Morales. Se viene por aquí Oscar Romero a pegar la vuelta, juega Roncaglia. En el círculo central, la apertura es para Marcelo Weigand y más abierto aparece cruzando la mitad de la cancha Luis Advíncula. Este es Romero, Oscar Romero para Advíncula, nuevamente el futbolista de Boca intentando saltear líneas y el que aparece por aquí es Cristian Medina. La apertura para Advíncula y ahora sí el espacio para ir. La pide Benedetto metido en el área. Advíncula que juega el mano a mano, hace un amague, tiene que volver hacia atrás. Encerró solo Advíncula, juega y lo encuentra Oscar Romero que filtra pelota para Benedetto. La diagonal que viene del Pipa y con lo justo estaba Ibacache para rechazar el peligro. A pelearla viene Jara, recupera Roncaglia, cae el hombre de Belgrano, no hay falta, dice Espinosa, recupera la pelota el Pirata, iba saliendo con Longo que la pierde rápido, no la puede tener por momentos sí. El equipo de Farré. Impreciso Belgrano, sobre todo cuando recupera la pelota, recién Longo fue el que entregó mal y otra vez Boca con el balón. Y acá se viene Villa y juega con Fabra, ataca el Genei, se acerca del primero, la diagonal de Villa, ya lo encontró Fabra demasiado abierto, sin embargo el centro que viene no, prefiere buscarse acomodar para la pierna derecha, la termina perdiendo Villa ante la marca de tres futbolistas de Belgrano, recupera Villa, la pelota de lateral y es para Boca después del esfuerzo del colombiano. Sí, eran tres jugadores de Belgrano, después de esa combinación entre Fabra y Sebastián Villa, necesita de un mayor compromiso Belgrano para que Villa no reciba la pelota en soledad. Y ahora la terminan perdiendo porque se apuró Boca. El lateral lo hizo Villa para Fabra. La pelota nuevamente va hacia un costado de la cancha, pero es para Belgrano. Y tenemos tiempo para repasar lo más importante del fútbol argentino. Que continuará mañana esta fecha número 16, 15:30, Barraca Central, local de Central Córdoba de Santiago del Estero, mismo horario. Perón el 15 de abril, Unión Bacón Sarmiento, hora 18 en el Bosque. Gimnasia Lanús, 20:30, el Tigre, el Vélez del Tigre, Gareca, frente a Rosario Central. Ataca Boca, la pelota para Weigand, tiene ganas de pegarle, Weigand al arco. Elevó demasiado su remate, tenía el espacio, es cierto. También otras opciones, se fue muy, muy alta. Y el saque de arco para Belgrano. La jugada nació con Martín Pallero y la pelota cediendo a la derecha para Marcelo Weigand, que se está acostumbrando a tirar diagonales. Claro, por la derecha aparece Luis Advíncula para no superponerse con el peruano. Es que busca un juego más centralizado. Marcelo Weigand tenía opciones de pase. La pedía Benedetto. También Martín Pallero pisando el área. Prefirió el remate directo al arco. Se fue muy desviado. Va a salir Belgrano desde el fondo, 41, recta final de la primera etapa. En la Bombonera empatan 0-0, Boca y el Pirata cordobés. Intenta bajar, a la termina perdiendo de la marca de Medina, que parecía recibir la falta del delantero de Belgrano. Sin embargo, sigue con la pelota y aquí Pallero y la apertura para Advíncula. Ya como un extremo derecho, prácticamente todo el partido del peruano. Juega ante la marca de 12, va a jugar la personal, se mete en el área. Siempre Advíncula, pura potencia, traba y gana para Advíncula. Llegó al cierre Nicolás Meriano para alejar el peligro del área de Belgrano. Y ahora va ganando la cara, juega hacia atrás para Bruno Zapelli. Más atrás aparece el chileno Ibacache, presiona a Pallero, al piso va el ex hombre de Banfield, sin falta, dice Espinosa, recupera la pelota el conjunto Xeneize, ya va jugando en la mitad de la cancha Cristian Medina, apertura para Weigand y volver a empezar con Boca, que busca a Figal y a Fabra sobre el costado izquierdo. Buen trabajo hasta acá de los mediocampistas de Boca, el trabajo de Martín Pallero, de Oscar Romero, también de Medina,
Un Boca que hasta tres cuartos de cancha hace casi todo bien. Después falla en los metros finales. Y el cambio de Romero para Advíncula. Llegó con lo justo a cruzarlo Ibacache. Sobre ese costado levanta el pulgar Advíncula por el cambio de frente del paraguayo. El lateral que va haciendo Weigand para Romero. Intenta filtrar la pelota para el Pipa Benedetto. Y otra vez Meriano. Para rechazar el peligro gana Roncaglia. Cabezazo al lateral. Y ahora la salida de manos repone Belgrano. No está tan preciso Oscar Romero. Sí participativo. Ha tocado muchas pelotas el número 10 de Boca. También Martín Pallero, lo propio Cristian Medina. Pero sobre todo cuando se tira en posición de enganche, busca siempre el pase filtrado para dejar mano a mano a Pipa Benedetto. Hasta acá no ha tenido esa precisión el futbolista paraguayo en cada uno de sus pases. Le falta esto a Boca, que los jugadores tomen mejores decisiones para intentar llegar al primero. Y hoy perdió el puntero en la Primera Nacional, fecha 16, zona agropecuario, cayó en su visita a Jauregui, 2-1 con Flandria, doblete de Catriel Sánchez, Temperley tiene 25, perdió ayer con Patronato 3-1. Y acá se viene Belgrano, la apertura para Barinaga en el área, centro y al segundo palo, otra vez aparece Vegetti, llegó a cabecearla con lo justo, se la sacó de la posición de cabeza a Marcelo Weigand, no pasa el peligro, recupera la pelota Zapelli, mirá que centro metió de cachetada a Roncaglia para rechazar el peligro, el rebote para Ariel Rojas y otro envío al área para que salte en esta oportunidad Villa y anticipa, Fabra era digo, y ahora sí anticipaba Villa, recibe la falta de Ulises Sánchez, queda sentido el colombiano número 22, tiro libre en salida para Boca. Sí, llegó un segundo tarde el jugador de Belgrano. El número 5, Longo, termina cometiéndole la falta a Sebastián Villa. Otra vez apareció Barinaga sin marca. En el retroceso, a espaldas de Villa, Barinaga puede sacar provecho. El tema es que muchas veces ha estado contraído el defensor de Belgrano de Córdoba y no ha pasado tanto al ataque. Pero cuando pasa al ataque, encuentra espacios el equipo cordobés. Y después de 3 años, el Barcelona ganó la Liga en España. 4-2, venció al Español en condición de visitante. Doblete de Lewandowski para sacarle 14 al Real Madrid. Quedan todavía 2 en juego. Se viene Advíncula. Mira qué suerte le quedó al peruano. Pasa el rechazo de Belgrano del fondo. El centro de Weigand. Pasa el segundo palo. Barinaga para rechazar de pierna zurda. El que intenta controlarla con el pecho es Oscar Romero. Recupera y retrocede para hacerlo Jara. Sin embargo, el rebote corresponde a Boca porque la tiene Figal y juega con Medina. Y ahora el Chelo. Se viene Weigand. Pallero. Prefiero volver a empezar con Roncaglia. Medina en posición de volante central. También se acerca Oscar Romero. Weigand. Pallero. Intercambiando posiciones, se viene Medina. Por ahora no lo encuentran a Villa. Viene ahora sí el juego para la izquierda. Y el que sube la cancha es Jorge Nicolás Figal. Levanta la cabeza, hace el amague y encuentra a Villa sobre la banda izquierda. Le tira la diagonal Frank Fabra. Prefiere encargar hacia el medio. Villa y el centro buscando el segundo palo. La cabeza de Meriano para rechazar el peligro. Pelota al lateral en casi tiempo cumplido. Ya en la bombonera llegamos a los 45 y la historia sigue 0-0. Un buen trabajo en Belgrano de los marcadores centrales. Nicolás Meriano el primero, Eric Godoy el segundo. Han sacado casi todo por arriba. Hasta los 47 iremos ya jugando la adicional. En cancha de Boca se viene Fabra. Juega con Villa. Una de las últimas conexiones de los colombianos por la banda izquierda. El centro de Fabra no. Prefiere buscar línea de fondo. Ahora sí viene el envío al área para Benedetto. Quedó el cabezazo ante la marca aparejada de Meriano. No le pudo dar con fuerza. Pero otra vez apareció el Pipa en el área. Estuvo bien Meriano. Siguiendo la jugada, molestando a Benedetto en su cabezazo. Fue muy bueno, muy preciso el centro de Fabra. No ha llegado tanto al fondo Fabra. Ha sido parte de los ataques por la izquierda, pero más que nada tirando diagonales y buscando asistir a Sebastián Villa. Así todo, recién el centro del colombiano fue muy bueno para Benedetto. Y tan bueno también es este cambio de banda para Franco Jara, que parte habilitado. La marca es del Chelo Weigand, cerca lo tiene Zapelli. Prefiere encontrarlo atrás a Alex Ibacache, demasiado atrás. El pase no fue bueno, tanto que llega hacia la posición de Meriano. Minuto final del primer tiempo en la bombonera. A ver qué propone Belgrano en esta. El pelotazo largo y sin destino, porque no estaba Jara, porque no tiraba la diagonal Vegetti. Y entonces la pelota en la mano de Chiquito Romero. No ha sido tan bueno el primer tiempo de Belgrano. Tuvo muy pocos momentos en donde logró imponer condiciones en el partido. El primer tiempo fue prácticamente todo de Boca. Necesita mostrar algo más el equipo cordobés, que se está defendiendo bastante bien. Así todo, Boca le generó situaciones,
pero en la fase ofensiva mostró poco y nada. Se apura Villa para el lateral, la última será para el Xeneize. Se viene Martín Pallero, abierto está Weigand, tira la diagonal, le deja el espacio a Luis Advíncula, el peruano que tiene la marca de Ibacache, por eso tiene que volver a encontrarlo a Pallero en el sector central. Medina que rompe línea, juega con Benedetto, a ver qué inventa el Pipa, tiene que apoyarse para Pallero, cerca lo tiene Romero. En el círculo central juega el número 10 de Boca, la apertura sobre el costado izquierdo para Fabra, último centro del primer tiempo, se viene Fabra, prefiere jugar en corto con Villa, la marca de Ulises Sánchez y buena del mediocampista de Belgrano porque arroja la pelota al lateral. A ver si le da tiempo Espinosa. Juega Romero, pierde la pelota. Traba Vegetti, gana Romero pero arrojando la pelota al lateral. Y ahora Fernando Espinosa se lleva el silbato a la boca. Señala el círculo central. Dice que se han terminado los primeros 45 minutos en la Bombonera. Boca intentó un poco más. Tuvo un par de chances claras, pero no logra romper el cero. Frente a Belgrano, nosotros a través de la pantalla de Teis Sports les proponemos una breve pausa. Y en un minuto nomás, el comentario y el análisis de Pablo La Médica de este Boca 0, Belgrano 0.
poco de Belgrano. Un equipo preparado para defenderse, pero sin esa ambición una vez que recuperaba la pelota, como para intentar lastimar. Una defensa que no ha mostrado ser una defensa que ofrezca tantas garantías. La de Boca en el último tiempo. Jugadores con un nivel individual bastante bajo. Los casos de Marcelo Weigand, de Facundo Roncaglia. Como siempre, Figal termina siendo el que más da la cara en el aspecto defensivo. Fabra, que regresaba en la noche de hoy al equipo titular. Pero mostró unos aspectos interesantes Boca del medio hacia adelante. Falló en los últimos metros. Con Villa como el hombre más buscado. Cada vez que Boca tenía la pelota, el pase iba a la dirección del delantero colombiano, que al comienzo del partido era bien absorbido por la marca de Barinaga, los aportes de Ulises Sánchez, pero conforme iban pasando los minutos, iba recibiendo cada vez con mayor soledad. Y sabemos que cuando Villa recibe la pelota y tiene tiempo como para encarar a su marcador, suele generar dolores de cabeza en los rivales. Empezó a crecer Villa, empezó a crecer el mediocampo. Buen primer tiempo de Pallero. Oscar Romero bastante lejos del arco rival, como de costumbre. Advíncula sin tanta influencia en el ataque de Boca en comparación a otros partidos. Pienso en Colo-Colo, pienso en Racing. Ha sido mejor lo de Villa que lo de Advíncula, mencionando los dos extremos que puso en la cancha el técnico Ceneice. Y Benedetto, en su vuelta al equipo titular, tuvo una chance clarísima, dos en realidad, pero puntualmente una que desperdició de cabeza después de un muy buen centro de Sebastián Villa. Esperando por el segundo tiempo entonces, los equipos ya en la cancha, relata Julián Micheles. Ojalá tengamos goles, Juli, en el segundo tiempo. Esperamos por las emociones en la Bombonera. Después del comentario de Pablo La Médica, va retornando Belgrano. Primero salió Boca. Me parece que el Ceneice con los mismos 11. No sé si en el equipo de Farré habrá modificaciones. Mientras vemos Germán Trucci, la dura derrota que sufrió Racing y que motivaba, por ejemplo, las declaraciones que escuchábamos en el entretiempo. 3-0 le ganó Platense, goles de Valdivia, Ronald Martínez y Nicolás Cerveto de penal, minuto 95. El último tanto. Con este resultado, Racing tiene 18 puntos, está a 19, que pueden ser 22 de la cima. River es el líder. Espinosa, que va mirando para un lado y para el otro. En un ratito, el millonario visita Talleres. Será transmisión de Domingo en el segundo turno de este domingo. Silbatazo de Fernando Espinosa y ya están jugando los segundos 45 minutos. Boca 0, Belgrano 0 en el minuto a minuto de Domingo. En la pantalla de Tays Sports va saliendo Belgrano con el largo pelotazo de Meriano. Los mismos 11 entonces, me parece, ¿no? En el Pirata también me pareció, sí, verlo a Diarte. Lateral izquierdo suplente, bueno, será para más adelante. Va saliendo el Ceneice. Primeros instantes del juego, va subiendo la cancha Frank Fabra. Sobre el costado izquierdo, abierto aparece Oscar Romero, la pide Sebastián Villa, pelota filtrada pero que anticipa y corta por allí Santiago Longo. El pelotazo largo de Godoy para que pelee, para que se arregle Vegetti, por ahora no puede hacerlo ante la presencia de Figal, y va pegando la vuelta a Boca con Facundo Roncaglia. Demasiados pelotazos en Belgrano de Córdoba, bochazos frontales para Vegetti, para Jara, no han tenido tantas chances. Los dos delanteros de Belgrano en el primer tiempo, necesita más de Ulises Sánchez y sobre todo de Bruno Zapelli, el equipo cordobés. En la mitad de la cancha la va teniendo Figal, la pide cerca a Oscar Romero. Conduce, sin embargo, el segundo marcador central que hoy tiene el equipo de Jorge Almirón. La apertura para Sebastián Villa y el mano a mano con Barinaga. Una vez más le dobla la marca por allí Rojas, por eso tiene que tocar hacia atrás. Se viene Fabra, Oscar Romero y ya sale del área Benedetto para pedir la pelota. Nuevamente la pelota para Sebastián Villa, a ver si tira centro de zurda. Lo hace el colombiano y allí estaba Rojas para rechazar con la tibia. Parecía sacarla, intenta sacarla contra Belgrano con Vegetti, que no puede encontrarlo a Jara. Recupera Oscar Romero, bien por el paraguayo. Ya va encontrándolo a Jorge Figal, se acerca Pallero. El triángulo lo termina de completar Cristian Medina y la apertura sobre la mitad de la cancha es para Facundo Roncaglia. Nuevamente para Nicolás Figal. Y el segundo tiempo que arranca con la misma tónica de la que terminó el primero. Domina Boca, intenta encontrar la apertura del marcador. Ahora conduce por demás Figal y la apertura es para Roncaglia. El juego para Advíncula. Primera incursión ofensiva del peruano en el segundo tiempo. Juega por aquí Pallero, abierto sobre la banda derecha estaba Marcelo Weigand en zona de ataque. Pelota filtrada para que intenta arreglársela para sacar el centro. Luis Advíncula, el toque hacia atrás para Pallero, rebotaba en Ibacache. Pelota lateral, corresponde a Boca. Boca propone, Belgrano espera. Así ha arrancado el segundo tiempo, como hemos visto durante gran parte de la primera etapa. Lo hace Weigand para Romero. Anticipa Zapelli. Traba Weigand. Por aquí la va teniendo Ulises Sánchez. Santiago Longo, va saliendo Belgrano.
en la mitad de la cancha. Buena presión de Boca, la recupera Advíncula con la cabeza y después termina completando desde el piso Ariel Rojas para llegar hacia la posición de Cristian Medina y vuelve a empezar el conjunto Xeneize. Ahora la pierde peligrosamente Fabra, intenta salir de contra, recupera sin embargo haciendo un pique corto Sebastián Villa. La vuelve a perder el colombiano, va saliendo el Pirata. Buen pie a pie de Juan Barinaga, la falta de Benedetto, cobra Espinosa. Tiro libre para el Pirata cordobés. Saliendo Pipa Benedetto a dar una mano defensivamente. Se proyectaba por la derecha Juan Barinaga. Se está dando en este comienzo del segundo tiempo lo que veíamos durante la primera parte. Un Boca con postura ofensiva, intentando plantarse en campo rival. Pero claro, con pocos espacios. Belgrano haciendo un trabajo bastante sobrio en la parte defensiva. Eso sí, le falta arriesgar un poco más en los últimos metros. Y en la B Metro Comunicaciones empató 1-1. El puntero fue y igualó con Talleres de Remedio de Escalada. Gol de Mauro Bazán para el cartero, que tiene 25-24 para San Miguel. Suma ID en pantalla para los hinchas de Boca, para los hinchas de Belgrano. Entramos casi en la hora de la cena. Queremos ver comidas y cartelitos en el Domingo El Fan. Como siempre, el saludo para toda la gente a lo largo y a lo ancho del país, prendidos con nosotros para vivir este partido que tiene a Boca atacando. 3 minutos del segundo tiempo, la pelota de Villa para Fabra, caía el colombiano y ahora mala salida, atención de Godoy, le queda el Pipa Girón, le queda a Oscar Romero, la apertura para Weigand, otra vez para Pallero. Chazo de Pallero de la media luna, me parece, o que se le desvió a Lozada o que ayudó demasiado al número 11 de Boca para que esto se transforme en el primer gol del partido. 4 minutos del complemento, se rompe el cero en la Bombonera, un derechazo de Pallero, Boca 1, Belgrano 0. Todo nació de una mala entrega de Eric Godoy, había recuperado la pelota Belgrano de Córdoba, un pase muy inocente del marcador central del equipo cordobés. Recuperación de Boca, toque atrás para Martín Pallero y el remate seco de derecha. Se terminó pasando Nahuel Lozada, termina siendo responsable sin dudas el arquero de Belgrano. Boca con el remate de Pallero lo empieza a ganar el partido y es un acto de justicia, sin mostrar un nivel brillante ni mucho menos. Boca había sido más hasta acá que Belgrano y lo está ganando bien. Y con este resultado Boca llega a 21 puntos, queda a 16 de River, que tiene 37 y aún no ha jugado. A continuación por Domingol, Talleres River. Bueno, y el primer amonestado del partido no es ningún jugador porque no teníamos tarjetas, ¿verdad? No es cierto, no teníamos tarjetas. Sí, a Meriano, al defensor Belgrano. Sí, sabía que había anotado alguna, pero ahora amonesta a Jorge Almirón. Debe calmarse el técnico de Boca también, ¿no? Demasiado enérgico en los reclamos, en cómo está viviendo el partido. Se acercó Espinosa y le mostró la tarjeta amarilla al técnico de Boca. Y la chance para Belgrano de ponerse en partido nuevamente rápidamente, porque tiene un tiro libre en 3/4 de cancha, sector derecho para la zurda de Roja. No, viene el envío de Zapelli, sale Chiquito Romero con los puños, queda abollando la pelota, intentaba Barinaga, pero llegó a puntearla con lo justo. Por allí Oscar Romero, y como último hombre había quedado Santiago Longo, que juega hacia más hacia atrás para Nahuel Lozada, volver a empezar para el Pirata cordobés, que se encuentra en desventaja. Gana Boca 1-0 en la Bombonera, el gol de Martín Pallero. El pelotazo largo de Lozada, tan largo que lo sobra a Vegetti, fastidioso el capitán y goleador del Pirata. Sale Boca desde el fondo. Sí, no es para menos. Hasta acá un partido flojísimo de Belgrano de Córdoba, porque hasta el gol al menos venía mostrando algunos aspectos positivos en la parte defensiva, pero cometió primero un grosero error Eric Godoy y después el arquero Lozada. Boca está en ventaja e indefectiblemente deberá mostrar algo más, algo diferente Belgrano. Recuperándose el Xeneize después del traspié en el Monumental, en el Superclásico. El Boca de Jorge Almirón, que intenta mejorar su imagen, esa con la que había empezado el 2023. Y a toda velocidad se viene Weigand por el carril derecho. Abierto está Advíncula, siempre el Chelo, la apertura para el peruano. Y en el área está Pallero para el segundo. ¡Oh, llega Benedetto! ¡Gol! ¡Pipa! ¡Gol! ¡De Boca! Que en 6 minutos del segundo tiempo amplía la ventaja, se saca la mufa el Pipa, primer gol en la Liga Profesional en este 2023. Letal el Xeneize en la contra, buena conducción de Weigand, mejor el centro de Advíncula y apareció el goleador, que quiere volver a ser en 7 del segundo tiempo. Amplía la ventaja el Xeneize. Ahora Boca 2, Belgrano 0.
Para mí en posición lícita, Pipa Benedetto. Para mí estaba la misma línea. El centro de Advíncula. Y el segundo gol de Boca. Encuentra espacios el conjunto Xeneize. Encontró a Belgrano mal en el retroceso. Conducción de Weigand. Apertura para Advíncula. Centro al segundo palo sin marca. Darío Benedetto. Casi no gritó el gol. Pipa Benedetto. Una suerte de revancha, evidentemente, para él. Lo está ganando Boca por 2 de diferencia y lo gana bien. Me sorprendió a mí también eso, porque es el primero en el campeonato para el Pipa, ¿o no, Germán? Correcto, 25 de marzo del 2023, el último del Pipa, pero esa vez frente a Olimpo de Bahía Blanca por Copa Argentina y de penal para el triunfo. Xeneize 2-1 y también en marzo, pero del 2023 y por la Supercopa le había metido 3 a Paraná por torneo de liga ninguno. Pallero ya es el goleador de Boca en la liga profesional con 4. Superó a Figal y a Langoni que tienen 3 cada uno. Bueno, se está chequeando el gol. Una jugada tecnológica, trazando las líneas. Lucas Novelli, Gerardo Carretero. Es que a mí me parece desde que Seiza. Benedetto seguro no estaba. La cosa es si Pallero estaba y si interfieren, que justamente participa, ¿no?, del ataque. Mirá, no, yo creo que Pallero no busca participar de la jugada. O al menos no interfiere en ningún defensor en la búsqueda del balón. Terminan dando gol. Confirmado, Boca gana por 2. Bueno, y amplía la ventaja el Xeneize y se saca la mufa, como decíamos recién, Benedetto. En el campeonato local al menos, porque como decía Germán Trucci, convirtió por Copa Argentina y también en la Supercopa. Y aquí Lozada, que casi se hace un buche, la termina sacando de punta y para arriba, por eso baja la silbatina en la bombonera. Uf, pero qué de problemas tiene Belgrano. Por favor, qué nivel bajísimo está mostrando hasta acá el equipo de Guillermo Farré. Ahora en desventaja, necesitando adelantar las líneas. Y atención, porque esto puede ser bien aprovechado por Boca. Iba por más el Xeneize, la pelota para Pallero, que llegaba en posición de 9. La metía Benedetto, traban y presionan y corren todos en Boca. Ahora rebotó en la unidad del Pipa. Saque de arco para Belgrano y lo había anticipado hace un ratito Trucci. Cayó Agropecuario en Jauregui. 2-1 frente a Flandria por el doblete de Catriel Sánchez, para que así esté linda la zona A de la Primera Nacional. 26 para el Sojero, 25 para Temperley, 24 Almirante Brown, 23 el Cadu, que quedó libre, y 23 San Martín de San Juan va a jugar 21:30 de mañana, local de Brown de Puerto Madryn, por Teis Sports. Hora 19 en Santiago del Estero va Güemes con San Martín de Tucumán. El lateral corresponde a Belgrano, sector izquierdo, cruzando la mitad de la cancha a la altura de la media luna, del círculo central, perdón. Lo van jugando hacia atrás para Meriano. Aparece Rojas, desaparecido por ahora Zapelli. Una de las explicaciones quizás por las cuales al Pirata le costó bastante generar peligro, salvo ese cabezazo en el primer tiempo de Vegetti. La va teniendo por el costado izquierdo Ariel Rojas, intenta reaccionar el conjunto cordobés y aquí le llega Vegetti, se asocia con Jara. Abierto está Barinaga, la pelota que llega para el lateral derecho, no, mirá, Villa. Casi doblándole la marca con Fabra para rechazar de cabeza y enviar la pelota lateral. Barcelona goleó y se consagró campeón de la Liga de España. Fue 4-2 en su visita a Español. Doblete de Robert Lewandowski, liga número 27 en la historia. Xavi se convierte en el sexto entrenador en ganarla. También antes como jugador lo hizo en 6 oportunidades. Y sin Messi, desde 1999 que el Barça no ganaba una liga. Salir campeón de visitante, jugando un clásico, goleando, ¿no? Debe ser de lo más lindo. Sí, y usted vio cómo terminó, sí, Juli, claro. Michelles, porque estaba festejando todos los jugadores de Barcelona en la mitad de la cancha y entraron los ultras, que serían los barras aquí del Español, a impedir el festejo. Corriendo rapidito al vestuario, Barcelona se metió. Bueno, y ahora Espinosa chequeando algo que yo sinceramente no llegué a ver. ¿Qué fue lo que sucedió? Está caído aquí en Rojas. Sí, hay un jugador de Belgrano de Córdoba sentido en el pasto ante la atenta mirada de Fernando Espinosa. La gente de Boca recién se levantó en las tribunas, entendió que el equipo le estaba ofreciendo algo interesante desde dentro del campo. Había tenido muchas situaciones en el primer tiempo, algunas realmente muy claras, y arrancó con todo Boca en el complemento, marcando 2 goles. Se prepara Esteban Rolón, se vendrá la primera modificación en el equipo de Jorge Almirón, que ahora empezará a jugar con la desesperación del rival y con este resultado favorable, seguramente para manejar más los tiempos del partido, el ingreso del ex hombre de Argentinos Juniors. Sí, que jugó el otro día un par de minutos en el Monumental, no lo hacía desde el año pasado. Exacto. No había jugado en todo 2023. Bueno, de repente se le abrió la puerta a partir de las ausencias, por ejemplo, de Varela.
al límite de amarillas, de Paul Fernández al límite de amarillas, de Equi Fernández también expulsado. Y se vendrá Rolón. Bueno, pero primero la modificación, no puede más. Rojas, se terminó el partido para Alex River. Exacto, y el que ingresa es con la número 8 en Belgrano de Córdoba, Gabriel Compagnucci. Primera modificación entonces en el equipo cordobés. Afuera el 32, Ariel Rojas, Gabriel Compagnucci con la 8 ingresa. Y eso es lo que decíamos, ¿no? La invasión de ultras que envió rápidamente al plantel de Barcelona al vestuario. Sí, señor, correcto, mientras festejaba el título de liga. Y acá venía Veje Jara y lo agarró Roncaglia porque la había girado y Belgrano tiene una linda chance de un tiro libre frontal a 25-30 metros del arco para ponerse en partido o para intentar hacerlo. En 13 minutos del complemento la agarró Zapelli y me parece que nadie se la saca el número 10. Sí, cómo le giró Franco Jara a Facundo Roncaglia. Cómo le cuesta el defensor de Boca, aún en partidos favorables para el Xeneize, siempre es de los puntos más flojos, más flacos. Cometiendo la falta cerca del área, le mostró Espinosa la tarjeta amarilla a Facundo Roncaglia. Y ahí estaba en pantalla lo que decíamos, sí. El lateral sacado con un pie adentro de la cancha para el gol de Fidel. El Elche de Becasés se le ganó 1-0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, con varios argentinos jugando desde el arranque como Rodrigo de Paul y Nahuel Molina en el equipo perdedor. Qué sorprendente este resultado, ¿no? Recordando ya que el Elche está descendido, fue el primero en hacerlo. Contra descendido, de 34 fechas, perdió 23 el equipo de BKCS, que sumó su segunda victoria. El Atlético perdió el segundo lugar, tiene 69, 71 el Real. Bueno, acomoda Zapelli, barrera de 4, sigue acomodándola Chiquito Romero. A 6 o 7 metros de la medialuna del área de Boca. Allí en el arco que tiene atrás a la 12, a la popular barra brava del Xeneize. Irá Zapelli, la orden de Espinosa. A ver qué pasa con el 10. Zapelli al arco, rebotó en la barrera. Piden mano, sí señor. Y la da el árbitro del partido. Y entonces ahora el tiro libre es en la media luna del área. Se la cobraron a Pallero. Otra chance para Belgrano, mucha más peligrosa, Pablo. Sí, mucho más cerca del arco. El remate de Zapelli. El brazo arriba. Estamos viendo la repetición en el monitor. Sí, perfecto Espinosa. El brazo arriba de Martín Pallero. Muy cerca de ser penal. La tarjeta amarilla ahora para el mediocampista de Boca, autor del primer gol del partido. Un nuevo amonestado en el Xeneize. Y otro tiro libre para Zapelli. Romero que le reclama algo al árbitro del partido. En casi 15 minutos del complemento gana Boca 2-0. Los goles de Pallero y de Darío Ismael Benedetto. Para este triunfo parcial frente al Pirata. La vuelve a acomodar el hombre nacionalizado o por lo menos citado a la selección juvenil de Italia. Hablamos de Bruno Zapelli, el muy buen número 10 que tiene el Pirata cordobés, que hasta ahora, por ahora, en esta tarde-noche de la Bombonera, no ha podido imponer su juego. Sigue explicando Espinosa su fallo, su decisión, su tiro libre. Romero le dice, no me faltes al respeto. Bueno, esta cuestión que siempre sucede, ¿no? Sí, con Espinosa sobre todo. Y eso que en teoría está bastante más calmado el árbitro del partido, pero se leía bien lo que le decía Oscar Romero, no me faltes el respeto, lo que le manifestaba el número 10 de Boca a uno de los árbitros más irrespetuosos que tiene el fútbol argentino. Bueno, y Bacache estaba con Pagnucci, para mí va de vuelta Zapelli, pero veremos qué sucede en esta. Tiro libre en la puerta del área, a escasos centímetros de la línea, va el número 10, Zapelli al arco, por arriba del travesaño, muy por arriba. Pasó el temblor en el área de Boca, será saque de arco. En la mano en los pies de Chiquito Romero. La ejecución de Bruno Zapelli desde el borde del área. No tenía tanta distancia. Debía tener una precisión quirúrgica el 10 Xeneize. Mientras Espinosa le sigue explicando a Martín Pallero el porqué de la tarjeta amarilla. Bueno, la jugada estuvo bien sancionada. La anterior por el árbitro del partido. Le mostró la amonestación al futbolista compasado en Banfield. Y recién Zapelli tuvo la oportunidad de descontar. Mediante el tiro libre se viene un cambio más en Boca. Se está retirando Oscar Romero. Partido aceptable del 10 Xeneize. Esteban Rolón es quien ingresa para reemplazarlo con la número 14. Bueno, sale un creativo y entra un 5, no sé si de marca, pero para nutrir la mitad de la cancha, a empezar a bajarle la presión al partido. Sí, exacto. Habrá que ver la posición que ocupa Rolón, si se para como volante central y tal vez se suelte un poco más Cristian Medina. Me parece que a esto apuesta Jorge Almirón, que sea el número 5 Rolón y que se adelante un poco Medina, que tanto Medina como Pallero sean los internos de Boca, mantiene los tres delanteros, Villa por la izquierda, Benedetto por el centro
y Advíncula por la derecha. En pantalla el triunfo del Valencia 2-1 frente al Celta en condición de visitante, Kluivert y Marí. Los goles para el equipo ganador, Seferovic para el Celta. Recién vimos la polémica en España entre Valladolid y Sevilla. En un rato la repasamos. Cuando convertía a Valladolid, lo terminó el árbitro al primer tiempo. Cuando la pelota entraba al arco, estaban todavía 0-0. Luego Sevilla goleó con gol del Papu Gómez incluido, 3-0 en condición de visitante. Lucha por salvarse Valladolid, ya se salvó el Sevilla. El tiro libre para Belgrano sobre el costado derecho. A buscar nuevamente con las Torres. Al área de Chiquito Romero. Se le hizo cuesta arriba el partido al equipo de Guillermo Farré. Pero todavía tiene la ilusión de volver a meterse en partido. Con Vegetti, con Jara, con Meriano. Con Eric Godoy. Incursionando en el área del Boca. Esta vez será la pelota en los pies de Gabriel Compagnucci. La orden de Espinosa, jugada preparada, viene el balón para Zapelli, el retroceso de Villa, siempre Zapelli, que bien que hizo con un taco, después intenta tirar el centro, le dio muy mal, no llegó ni al primer palo, saque de arco para Boca. Muy liviano, el segundo tiempo del Belgrano, creo que la jugada pedía el centro directo, tiene altura Belgrano de Córdoba, buscó sacar la pelota por bajo para Zapelli, desaparecido, ausente el número 10 del equipo cordobés, lo propio Luis Sánchez. Me imagino que en breve habrá alguna modificación en Belgrano. Lo está perdiendo y lo está perdiendo bien el partido. Una pincelada de Gundogan la tiene en pantalla para que lo grite así. Pep Guardiola, City le ganó 3-0 al Everton en condición de visitante. 2 de Gundogan, 1 de Haaland, como perdió el Arsenal. 4 de diferencia, le quedan 9 en juego a los Citizens. Le quedan apenas 6 en juego a los Gunners. Todo indica que será la quinta Premier en 6 disputadas para Pep Guardiola al frente del City. Pero lo importante se viene entre semana, ¿no? Con la revancha de la semifinal, sí, señor, de la Champions. Sí, señor, por supuesto, frente al Real Madrid. Fue empate 1-1 en el Santiago Bernabéu. Van a jugar esta semana en la cancha del City, en el Etihad. Ataca Boca por el costado izquierdo. Se viene Fabra, ya empieza a picar Villa. La pelota que viene para el colombiano. Qué bien de cachetada. Y Villa que se pone de diestro y ahora intenta desbordar. Le termina rebotando la pelota. Después de la buena marca de Barinaga, había sido precioso el cachetazo de Fabra para Villa. Esta vez no pudo imponerse el número 22. Pero sigue recibiendo Sebastián Villa por la izquierda. Sigue una marca cerca. Tuvo mala suerte recién el delantero colombiano porque intentó, como casi siempre, la personal. En él rebotó la pelota en última instancia y terminó todo en saque de arco para Belgrano. Y lo hace saliendo por abajo con Meriano, que sale con un enganche. Después la termina perdiendo Jara y Rolón, que me lo pone a correr. Advíncula y Benedetto, que aparece por el área. Y el peruano, que hace la pausa. Se le quedó atrás la pelota. Sin embargo, ahora la recupera. Centro por abajo para Villa. ¡Ah! Le dio mordido. Y la pelota se fue abriendo cada vez más sobre el segundo palo de Lozada. Fue buena esta. Apareció Villa. No pudo encontrar la red. Se enredó primero Advíncula porque recibió en posición de extremo derecho. Quiso hacer un enganche. Después no llegaba a marcar bien Ibacache, el centro al medio. Y Sebastián Villa, como un centro delantero de toda la vida, definición no del todo fuerte, bastante liviana del delantero colombiano. Pero Boca, más allá de la ventaja, Boca gana por 2 goles, sigue teniendo esa ambición como para ir a buscar el tercero. Pone mucha gente en ataque. Belgrano pareciera que está empatando el partido porque no sale del fondo. Con 20 minutos del complemento ya lo gana Boca. 2-0 los goles de Pagliero y Benedetto. Acá recupera la pelota Zapelli. La marca es de Weigand. La cobra, la falta. Fernando Espinosa, y entonces el tiro libre corresponde al conjunto visitante. Y en pantalla Brighton, que a domicilio le ganó 3-0 al Arsenal y lo dejó casi condenado a ser subcampeón del Manchester City. Titular McAllister, ingresó Buonanotte. Goles del paraguayo Enciso y del ecuatoriano Pervis Estupiñán. Barinaga recibiendo sobre el costado derecho, la pelota hacia el círculo central, donde aparece el ingresado Gabriel Compagnucci. Va jugando con Nicolás Meriano, que mete pase largo para que pivotee Vegetti. Lo hace bien, pero después termina regalándole la pelota a Weigand. Intentaba con una de lujo. Pagliero la termina perdiendo, recupera Santiago Longo y ahora muerde Pagliero. Recupera a Benedetto, parecía haber mano del hombre de Belgrano, sí señor. La cobra Espinosa, tiro libre para Boca, que lo quiere apurar con Rolón. Y a toda velocidad se viene Medina y la apertura para Villa, le va a pasar como una flecha a Fabra. Siempre Villa, la pelota para Fabra, tiene el tercero, ahí está. Anticipa Lozada, el centro que no fue tan preciso de Fabra, pero cuando Boca acelera es profundo y letal. Estuvo cerca de empezar a bajarle la presión al partido. Sigue siendo Boca un equipo voraz. De una infracción en mitad de cancha, sacó rápido el tiro libre. Apareció Villa, le pasó por afuera Frank Fabra. El centro al medio y el que llegaba a posición de gol. Uno era Benedetto, el otro Cristian Medina. Con un gran despliegue ahora, no jugando como volante central con el ingreso de Rolón.
se ha soltado un poco más, pisa mucho el área, está bien Boca. Pero ahora el que ataca es Belgrano por la banda derecha, la tira larga con Paniucci, se mató a él mismo. Con ese control tan largo, sin embargo, llegó a tirar el centro que fue de fácil control para Rolón. Va saliendo en corto con Medina. El toque para Benedetto, el Pipa que pivotea y ya lo encuentra Villa. Está muy solo, tiene que jugar el mano a mano. Tira el caño contra Barinaga y ahora encara para el medio. La diagonal de Advíncula, mira cómo aparece Luis. Se viene el peruano, la marca es de Ibacache. Se mete en el área, Advíncula de zurda. ¡Ah! Lozada, Lozada tirando la pelota al córner. Está bien Boca, más cerca incluso del tercero que de descuento Belgrano. Ahora se lo pedió a Advíncula. Es que está jugando Boca con los espacios. Que empieza a dejar Belgrano en la desesperación por acortar la distancia en el marcador. Una buena diagonal que tiró Advíncula. Bien el pase de Sebastián Villa. También estuvo de buena forma respondiendo Nahuel Lozada, el arquero Belgrano. Mandando la pelota al córner. Sigue encontrando espacios. El equipo local más cerca del tercero que Belgrano del descuento. Y lo va a hacer Villa. Tira centro cerrado allí donde estaba Franco Jara para rechazar de cabeza. No pasa el peligro. Llega Medina. Evita el saque de arco Villa. Tira centro de zurda muy pasado. La pelota salió y volvió a entrar. Por eso Espinosa cobra saque de arco. Será salida desde el fondo para Belgrano cuando vemos la caída del campeón. Hubo pasillo para el Napoli en la coqueta Monza, pero perdió 2-0. Goles de Mota y de Petania. 83 para el campeón de la Serie A. 69 para la Juve, que le ganó 2-0 a Cremonese. Puso suplente, jugó Paredes de titular. Ingresó Angelito Di María, cerca de clasificar a la próxima Champions. La Juve le habían descontado 15 puntos. Se los devolvieron. Por eso tiene 69, 66 el Inter, 65 Lazio. Falló Figal, intenta Jara, la pelota que le termina cayendo sobre el costado derecho a Compagnucci. La pide por acá Barinaga, siempre Zapelli ahora quiere filtrar el pase, siempre Zapelli arremetida, se la llevaba. Y la pelota termina saliendo cuando intentaba por allí Ulises Sánchez. El saque de arco es para Boca a pesar de la queja de Vegetti. Sí, Vegetti pidiendo tiro de esquina, Ulises Sánchez rompiendo por el centro, pasando al ataque Barinaga. Y el número 12 de Belgrano, Ulises Sánchez pisando el área, de las pocas veces que Ulises Sánchez pisó el área de Boca. En definitiva, con la modificación, con la salida de Rojas, ingresó Compagnucci jugando por la derecha en el mediocampo. Se mantiene el hongo de volante central. Y ahora tiene una mayor compañía Bruno Zapelli. Tanto Zapelli como Ulises Sánchez intentan estar separados por pocos metros para juntarse y para intentar abastecer a los dos delanteros, a quienes han abastecido muy poco en el partido, a Jara y a Vegetti. Era córner nomás, porque lo termina marcando el asistente cuando está tirado en el suelo Medina. Hay que ver si puede continuar o no el mediocampista de Boca. En 24, casi 25 de complemento, gana el Genei y se va Belgrano por arriba en busca de la igualdad en este tiro de esquina, en una bombonera repleta de hinchas de Boca que aplauden ahora a Medina. Me parece que se terminó el partido para el mediocampista nomás. Sí, exactamente, la salida de Cristian Medina, de buen partido el mediocampista central. Deja el terreno de juego. Norberto Briasco es quien lo reemplaza. Pone un delantero por un mediocampista, Jorge Almirón. Y en esta sí, un poco más ofensivo. El cambio anterior había sido al revés. Bueno, para equilibrar un poco Almirón, vendrá el envío de Zapelli sobre el costado derecho. No, todavía no. ¿Por qué no? Mirá, Zapelli va a terminar saliendo. En este momento. Y le mete otro 9 más. Belgrano, sí. Porque se viene sus bieles. Triple 9. Se viene sus bieles y necesita tener un poco más de peso arriba. También Bordagaray. Los dos que ingresan al Belgrano de Córdoba. Ya tenemos confirmando los que salen. Uno seguro es Zapelli, el número 10. Y entonces le va a tirar Compagnucci. El envío que viene pasado el segundo palo para que llegue sus bieles. Justamente lo sobra la pelota. Y a pesar del esfuerzo de Meriano, la va a cubrir Esteban Rolón para que Boca termine teniendo este lateral bien pegadito al banderín del córner. Y lo tendrá que hacer Marcelo Weigand. Confirmado River y hay una sorpresa. Epa. Armani en el arco. Casco, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz, Enzo Pérez, Nacho Fernández de la Cruz, Barco, Beltrán y Salomón Rondón. Aliendro al banco de suplentes. El millonario visita a Talleres en el Kempes en un ratito. Garófalo y González en la continuidad de Domingol. Con Trucci que se queda, ¿no? Sí, por supuesto. Para el segundo turno. Cómo trabaja el cordobés, ¿eh? Impresionante. Todos los días. De lunes a lunes. No. Como usted, Pablo, la médica, como usted. Muchas gracias, Germán. El lateral para Boca más adelante porque termina ganando un par de metros en la mano de Marcelo Weigand sobre el costado derecho. Cercano a la mitad de la cancha, allí donde se mueve Benedetto, donde aparece Norberto Briasco para tener la primera conexión con la pelota. En la noche de la bombonera, controla Benedetto, de cachetada para Villa, muy buena. Iba Advíncula de nueve y también llega el Pipa y Villa que juega la personal, se mete en el área. ¡Villa al arco! Rebotó en Barinaga, se la terminó sacando de encima, pareció.
Sebastián Villa y el rebote favorece, sin embargo, a Martín Pallero. Va jugando por aquí Frank Fabra, la marca que viene de Ulises Sánchez. Bien por Pallero, se sacó dos de encima, después lo terminan trabando por allí con Paniucci. Cobra la falta Espinosa, tiro libre para Boca en 27 del segundo tiempo. Bien Espinosa acá cobrando la infracción. La falta contra Martín Pallero, otro de los puntos altos en Boca. El número 11, el que abrió el partido, el que siempre pidió la pelota, el que fue interno, fue enganche, el que apareció siempre como una alternativa de pase cuando algún compañero tenía la pelota. Un partido redondo de Boca en general y de Pallero en lo particular. Villa y el tiro libre sobre el costado izquierdo para darle con su pierna derecha, mucha rosca para complicar a Lozada. Viene el envío al primer palo, allí donde estaba sus bieles para rechazar. Le quedó a Rolón, prueba Rolón al arco, se desvía en un hombre de Belgrano. Y hay tiro de esquina para Boca, córner, se queda merodeando el arco de Lozada para intentar encontrar el tercero. Los rebotes siguen siendo de Boca, en este caso Esteban Rolón capturando el mismo. Un desvío, la pelota al córner. Intentará Boca por arriba, pone la rúbrica. Y juega Villa, lo hacen corto para Fabra. Se viene el centro, ahora sí, el lateral izquierdo. Arriba Figal, también sus bieles. Termina ganando Meriano. El rebote es para Benedetto. A ver si se pone de frente. Benedetto que tira el centro. Lozada, que sale con las manos en altos. Pega su grito y se queda con la pelota para intentar sacar la contra. Largo envío para Bordagaray. Lo cubre por allí el Chelo Weigand. Le va a llegar a Chiquito Romero. Y ahora de arquero a arquero sale Boca. Pasamos en limpio los cambios en Belgrano de Córdoba. Se retiró Bruno Zapelli. También Franco Jara ingresaron con la 19 Joaquín Susbieles y con la 7 Fabián Bordagaray. Tres delanteros, el 7 Bordagaray, Susbieles y Vegetti. Y acá se viene Benedetto, buena recuperación de Compagnucci. Al piso el Pipa, muy metido Benedetto. Sí. Lo vimos en el primer tiempo, la presión, totalmente. El gol, claro. Y ahora la recuperación, está en, no sé si en deuda, pero necesita volver a mostrar toda su valía. No, ni hablar, venía siendo muy cuestionado Pipa Benedetto. Ha tenido un gran partido, no solamente por el gol, sino por lo que bien marcaba Julián en su relato. Lo participativo que ha sido, cómo ha ayudado al resto del equipo a la hora de la recuperación. Ha sido el primer defensor de Boca, Benedetto. Campeón argentino en los Países Bajos, Ezequiel Bullaude levantó el trofeo de la Eredivisie. Feyenoord 3, Go Ahead 0, goleador con 15 tantos. Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, que se nacionalizó mexicano luego de 6 años de sequía. Así el Feyenoord levantó la Liga de los Países Bajos. Va saliendo Belgrano con Santiago Longo en la mitad de la cancha. El pelotazo para Bordagaray. Intenta por aquí el recién ingresado. Le queda a Vegetti. A ver si se puede poner de frente. Cae por la falta de Rolón y hay otro tiro libre. Merodeando el área de Boca y corresponde a Belgrano, que intenta todavía soñar con llevarse algo a Córdoba. Se le hicieron al 9. Hay falta para el Pirata. Sí, Vegetti es esto. Es entrega. Son las ganas del número 9. En pelear cada pelota, recibiendo la infracción de Rolón, bien marcada por Espinosa, consigue un tiro libre. No han sido ataques claros de Belgrano, todos los avances demasiado forzados, pero al menos aquí ha conseguido la falta. El centrodelantero del equipo cordobés tendrá otra vez un tiro libre cerca del área, mientras vemos que se está preparando Luis Vázquez. En cualquier momento, el juvenil delantero de Boca se viene al campo de juego. En Europa también pasa, capítulo 2, a los 5 del primer tiempo, suspendido por incidentes en cancha del Groningen frente al Ajax. El equipo local ya había descendido, tiraron bengalas de humo color negra y luego ingresaron hinchas con carteles en bronca con el equipo. Estaba Zidane en las tribunas, no lo dejaron ver, sí, señor. Sisu. Bueno, el tiro libre para Belgrano, viene el hongo. Por arriba el travesaño, era Ulises Sánchez el que pateó con la número 2 en la espalda. Y entonces, saque de arco. Me parece que no había tanta distancia en la barrera. Mientras Almirón ahora habla con Agustín Sandes. Se vendrán un par de cambios más en Boca para la parte final del partido. Pipa Benedetto es quien se retira, muy aplaudido por los hinchas eneises. Ha tenido un partido más que interesante, era su vuelta. Después de la lesión, de los cuestionamientos, del mismo no estar sintiéndose del todo cómodo. Ha tenido un partido más que aceptable. Darío Benedetto, Luis Vázquez es quien lo reemplaza con la número 38. Sí, se vienen un par más, me parece, ¿no? Va a volver a jugar el Pulpo González con la camiseta de Boca. Y se va Pallero. Afuera Pallero. Pulpo González ingresa en su lugar. Evidentemente empezando a cuidar piernas Jorge Almirón. Y la última modificación en esta ventana de tres cambios. Afuera Frank Fabra, que también regresaba después de la lesión en su rodilla. Agustín Sandes es quien entra para reemplazar al lateral colombiano.
Mientras tanto repasamos a AEK de Almeida, campeón en Grecia. 26 partidos ganados, 5 empatados y 5 perdidos. Está en la final de la Copa de Grecia frente al PAOK. Noveno título como entrenador para el pelado Matías Jesús Almeida. Ataca Belgrano, se viene sus bieles, intenta Vegetti, pero salió con jueguito Roncaglia. Y ahora la pelota en conducción la tiene Esteban Rolón, ya soltó para Sebastián Villa. Y va a Boca en busca de más, ahora con Luis Vázquez. Entretiene la pelota el colombiano, juega hacia atrás, ya lo encuentra el Pulpo González. Y ahora Sandes, y aquí el que viene es Rolón para intentar ponerlo a Villa a correr, lo logra hacer. Y en el área empieza a aparecer Sandes, Villa encerrado contra el banderín del córner, también contra la línea. Termina perdiendo porque Belgrano le dobla la marca y rechaza a Barinaga con un derechazo mordido que termina en el lateral para Boca, que sigue presionando alto a los 32, casi 33 del segundo tiempo. Sí, sigue generando la desprolijidad en cada salida de Belgrano de Córdoba, como en la jugada de recién. Boca termina el partido con 4 delanteros: Briasco, Advíncula, Vázquez y Villa. Iba Sandes, la marca de Compagnucci, otro lateral en el mismo sector, allí cerquita del banderín del córner izquierdo. Viene el envío ahora al área, para está Vázquez, Rolón en el área, espera a Briasco, el córner que nuevamente corresponde a Boca, que se queda en zona ofensiva buscando el tercero de la noche. Y fíjate que Rolón, que es uno de los mediocampistas de contención con el Pulpo González, después de los cambios es el que recién terminó ganando este tiro de esquina. Boca sigue siendo un equipo ambicioso, que va por más, gana por 2, pero quiere el tercero. Iba con el córner de Villa, espera Figal, también Vázquez, el envío que viene al corazón del área, intentaba la pirueta y después el control de Advíncula fallido, que hace que el Chelo Weigand como último hombre controle la pelota. Y ahora sí Advíncula, abierto sobre la banda derecha, quedó Briasco, se queda Boca en el área de Belgrano buscando el tercero. Hace la pausa Briasco, juega hacia atrás, lo encuentra otra vez Advíncula y aquí el Pulpo González y otra vez el peruano Luis Advíncula encontrándolo sobre la banda derecha. Norberto Briasco de cachetada intenta hacérsela llegar a el Chelo Weigand, pero termina perdiendo y aquí recupera sus bieles, hace un rodeo, se apoya hacia atrás con Ibacache, va saliendo desde la mitad de la cancha el mediocampista central Santiago Longo, la apertura para Eric Godoy. Y va avanzando Belgrano en el campo de juego buscando ponerse en partido, cada vez le queda menos tiempo al equipo de Guillermo Farré, pero viene bien en esta sobre la banda izquierda. Ataca Ibacache, centro al área para Vegetti, primero subiere, se mete, ahí lo tiene y con lo justo, buen cruce de Figal. Después la pelota parecía haberse ido, que no, dice Espinosa, sigue el juego, no pasa el peligro, se viene Bordagaray, la marca de Advíncula, dobla con Weigand. Ahora sí, respira el Xeneize, sin embargo, el pelotazo no es bueno del lateral derecho de Boca. Se complica Meriano, buena presión de Vázquez. Y ahora roba Villa y se va buscando el tercero. Se abrió demasiado por la banda derecha, corre Villa. Centro para Vázquez y llegó Godoy para rechazar el peligro y sale Belgrano. Sigue cometiendo muchos errores Belgrano en la última línea. Recién lo aprovechó Sebastián Villa, la tiró larga, empezó a correr, no se cansa nunca. Faltan 10 minutos para el cierre del partido. Y sigue con la energía del comienzo del encuentro el delantero de Boca. El centro no fue del todo preciso para Vázquez, pero Boca cada vez que avanza o que ataca parece estar cerca del tercero. Y el saludo para la familia Gómez de Formosa, recién con el cartelito en el Domingol Fan. Queremos ver comidas y cartelitos mientras repasamos el show de goles. Ahora el de penal de Retegui frente a Independiente. Llegará el 2-1 del rojo. Cauterucho, minuto 95 para el 2-1. Y se viene Belgrano, ataca por la banda derecha, no puede tirar el centro con Pagnucci, por eso se tiene que apoyar con Barinaga y más atrás aparece Meriano, le cierra los caminos Boca, el pibe que engancha para el medio, peligrosamente la termina perdiendo y la contra de Boca con espacios para ir, el pase de Villa apurado y largo que termina favoreciendo a la recuperación de Lozada. Belgrano parece por momentos prácticamente regalado. Sí, está jugadísimo Belgrano porque achica hasta casi la mitad de la cancha, recién hizo una de más. Nicolás Meriano, el marcador central que está amonestado, le pudo costar muy cara esa acción al fondo del Belgrano. Viene Figal evitando el tiro de esquina. Saca de zurda y lo encuentra Rolón. Le sale prácticamente todo a Boca hoy. Y va avanzando sobre el costado derecho con Advíncula, que pone segunda, pone tercera. Cruza la mitad de la cancha y va Vázquez tirando la diagonal. Prefiere abrir sobre la banda derecha para Norberto Briasco. A ver si viene el centro. No, busca línea de fondo. Tira el centro ahora sí que rebota en Ibacache. En el tiro de esquina, córner para Boca. En 36 y medio del complemento. Vos sabés que está jugando prácticamente de enganche Luis Advíncula con el ingreso de Briasco. Es el exfutbolista de Huracán el que se mueve por la derecha del ataque. Villa se mantiene por la izquierda, Vázquez es el número 9. Y claro, está Advíncula en la cancha, jugando un poco más retrasado, armando un triángulo con Rolón, con Pulpo González. Una nueva posición, sumémosle ahora esta nueva posición a Advíncula. Enganche en Boca. Briasco y el tiro de esquinas del costado derecho. Viene el centro del primer palo, allí donde estaba sus bieles para rechazar de cabeza. Y para que la pelota la vaya teniendo Advíncula como último hombre
Aparece Marcelo Weigandi sobre la izquierda. Agustín Sández para que salga. El conjunto Geneise que va cruzando la mitad de la cancha. Tiene espacio para ir, no le sale nadie. Por eso avanza Sández, juega en corto con Villa. Al piso el pulpo, la pierde el Geneise. Nace la contra de Belgrano. Intenta por aquí Bordagaray, la pide por el medio Ulises Sánchez. Abierto está Bordagaray, prefiere buscar sobre el costado izquierdo. La pide sus bieles, siempre Ulises. Mira cómo, qué jugada que hizo Sánchez. Al piso Rolón y hasta allí llegó el hombre de Belgrano, que se jugó la personal. Había arrancado bien y ahora la contra de Boca. El partido está planteado así. El Geneise que ataca de contragolpe con mucho espacio para ir. Picaba Villa. Intentaba filtrar Villa, perdón. Y Vázquez picaba, me parece, en posición adelantada. Sí, es cierto. Había fuera de juego. Justo la pelota rebotó en un defensor, Belgrano de Córdoba. Pero creo que en el tramo final del partido vamos a ver estas situaciones con mucha frecuencia. Boca, cuando recupera ante un ataque de Belgrano, saliendo rápido de contra. Y los defensores de Belgrano achicando muy arriba. Esto puede ser sumamente peligroso para el equipo cordobés. La fecha de los goles agónicos, ¿o no? Sí, señor, correcto. Recién repasábamos lo que fue el de Cerveto, pero ya fue para el 3-0. Antes, el de Maravilla Martínez para que Instituto le gane a Colón 1-0, minuto 93. Cauteruccio para el 2-1 del Rojo frente a Tigre, minuto 95. Y el del Perrito Barrios para el 2-1 de San Lorenzo frente a Banfield de visitante, minuto 94. Tenemos regalos. Tenemos regalito, por supuesto. Ganate la camiseta de Boca en Domingol. Seguí nuestra cuenta, @DomingolTC, y enterate cómo hacer para llevarte la camiseta del Geneise. Minuto 38 del segundo tiempo. El partido, Pablo, me parece estar casi sentenciado, ¿no? Sí, está planchado. Boca manejando los tiempos del partido. No ha mejorado Belgrano ni con los cambios, ni en la desventaja, ni con esta necesidad de adelantar sus líneas para buscar llegar al descuento. Un partido flojísimo del equipo de Farré. Sí, quizá de lo más delucido del campeonato, de uno de los mejores equipos justamente de la Liga Profesional, que no logra prolongar su buen momento. Y acá ataca Boca en busca de más. Se viene Advíncula por la banda derecha. Le va a pasar el Chelo Weigand. Primero hace escala en Sebastián Villa. En el área Vázquez, el centro de Weigand. Rebota Nibacache. Pelota lateral. No, lo evita el Chelo para encontrarlo a Sebastián Villa. Sobre la banda derecha ahora volcado el colombiano. A volver a empezar. Y a tener la pelota en la mitad de la cancha con el Pulpo González. Peligroso el pase para Figal. Se las arregló Roncaglia para encontrarlo a su compañero de saga. Rolón. El pulpo Diego González que se viene conduciendo con espacio para ir. Y el que pica es Esteban Rolón. Se viene Boca, la pelota para Vázquez. A ver si tiene espacio para sacar el derechazo o no. Juega para Villa, se mete en el área. ¡Villa! Quiso romperle el arco a Nahuel Lozada. Le dio mal, mordido el colombiano cerca del primer palo. 39, sale el Piratas del fondo. Pero una muy buena jugada de Boca. Empezó a juntar pases, buena circulación, la movilidad de los mediocampistas. Rompió por el centro Diego González, se sumó Rolón también. Vázquez fue parte de ese ataque de Boca. Todo terminó en el pase a la derecha para Sebastián Villa. No terminó definiendo bien, pero fue una muy buena acción ofensiva del Geneise. Y a Boca, Juli, se le viene Argentino Juniors en condición de visitante. Próximo viernes, 21:30 en la Paternal. A Belgrano, el clásico. Con Talleres el domingo, 15:30. Belgrano-Talleres. En Alberdi, ¿verdad? Sí, señor. La falta sobre Compagnucci, la cobra Espinosa y tendrá una pelota detenida más el conjunto de Guillermo Farré buscando el descuento sobre la hora. Al área Susbieles, Vegetti, Godoy, Meriano y el encargado de la pelota detenida desde la salida de Zapelli es Gabriel Compagnucci. Tres cuartos de cancha, sector izquierdo, pierna diestra para meterla cerrada con rosca al área de Chiquito Romero. Acomoda la barrera el arquero de Boca. Viene el envío de Compagnucci. Abierto al segundo palo, sale el arquero, grita mía, se queda con la pelota Chiquito. Una ejecución más defectuosa de Belgrano. Le ha costado mucho por abajo, muchísimo. Tampoco por arriba ha estado preciso el equipo de Farré. Y se la juega Briasco, está muy solo por la banda derecha, Advíncula. Y esta vez, y una vez Villa no pasó. Sí. Como una flecha, ¿no? Porque le jugó de memoria. Estaba esperando eso. Sí. Norberto Briasco jugó de memoria. El delantero de Boca, pensando que le pasaba por la espalda Sebastián Villa. Bueno, estamos en cuanto, 41 minutos del segundo tiempo. Ya es un momento como para que dosifique la energía Sebastián Villa. Eso fue lo que hizo en la jugada de recién. Bordagaray jugando con Santiago Longo. Maneja la pelota el Pirata. Mala entrega del mediocampista central y una contra más para Boca. El Pulpo González que no advirtió que lo comía de atrás Fabián Bordagaray. Por eso se la queda el 7 del Pirata, que prepara dos modificaciones más para agotar los cambios. Guillermo Farré en el banco visitante. Recta final del partido en la Bombonera a través de Teis Sports en el minuto a minuto de Domingol. Gana Boca con los goles de Pallero y el Pipa Benedetto.
que marcó su primer gol en esta liga profesional en la fecha 16 del certamen, que tiene a River como puntero y que en un ratito, en la continuidad de Domingol, lo tendrá jugando en el Kempes, visitando a Talleres con Cristian Garófalo, con Pablo González, con Germán Trucci en el segundo turno de Domingol en la pantalla de Tice Sports. El centro uno más al área de Boca, la peinó Vegetti, nunca llegó por allí Compagnucci. Saque de arco para el conjunto Geneise. Y tenemos ganador de la camiseta de Boca, Horacio Canelo, en Instagram. Luego la producción de Domingol se pondrá en contacto por la camiseta del Geneise. Hoy Ferro le ganó 2-0 a Atlanta. Usted lo vio por Tice Sports. Goles de Díaz y de Jonathan Herrera para Ferro, que con Cordón se acomodó. Ya está en zona de reducido. Tiene 19 puntos. Sexto en la zona B. Puntero Chacarita, que ayer empató en el Centenario de Quilmes 1-1. Con un golazo de su número 2 en el Funebrero. También fue sí, de Zanini. De Zanini. Ahí está, no me salía. La paró con el pecho. Sí, a lo Zlatan. Sí, tremendo. Y Joaquín Boneto convirtió un golazo para Quilmes, para que terminen empatando 1-1. Hoy tempranito, Brown de Drogué 0, Mitre de Santiago del Estero 0. Mañana en el Guillermo Lasa, 15:30, Riestra, Racing de Córdoba y Portais Sports, 21:10 en el Ciudad de Caseros. Estudiantes va con Chaco Forever. Y va Boca en busca de más. Recupera la pelota en el círculo central el Rolón, pero con falta. El hombre de Boca. Y los cambios de Belgrano. Entró Mariano Minio. Sí, señor. Se fue Barinaga en Belgrano. Y también ingresó Ortigosa por Ulises Sánchez. Las últimas modificaciones. Bueno, ¿qué podrán cambiar estos dos futbolistas en Belgrano a falta de un minuto y medio? Raro lo de Farré. A los casi 44, dos modificaciones con el equipo perdiendo y sin reacción. El taco de Vázquez anticipó bien Briasco y abierto sobre la banda izquierda está Villa. A ver si lo puede liquidar en esta Boca. 44 a Villa, acelera, se mete en el área de pierna zurda. Llegó el cruce con lo justo por aquí de Eric Godoy. Pelota al tiro de esquina, uno más. Corresponde al Geneise, que va a volver a festejar en la Bombonera después de una larga racha de partidos sin sumar de a tres por la liga profesional en el torneo local. De la mano de Almirón lo pudo hacer y vuelve a empezar a hacerse fuerte en Branson 805. Y en pantalla repasamos Platense 3, Racing 0. El resultado sorpresivo de la fecha hasta aquí, Juli Micheles. Y se viene el tiro de esquina y lo hacen en corto y viene para Agustín Sández. Rolón, la entretiene Boca cerca del banderín del córner. Ahora Villa, que va saliendo hacia atrás. El taco para Rolón. Llega a controlar la marca de Compagnucci. Pelota al lateral. Reposición de manos en zona ofensiva para Boca. Bueno, esperando la adición, lo que marque Fernando Espinosa. Se nos va el partido. Jugaremos hasta los 49 de este segundo tiempo. Redondea Boca una muy buena actuación. Con el partido frente a Racing, creo, las dos mejores prestaciones de Boca con Almirón como técnico. Y aquí viene sus Bieles, lo líquido a Ortigosa directamente al lateral, no la pudo controlar nunca el recién ingresado. Será reposición de manos, últimos 3 minutos y medio en la Bombonera. Gana Boca 2-0. Lo hace rápido Sández. Aquí va jugando Rolón. Villa en posición de enganche con el cambio de banda para Briasco. Es buena esta. En el área va a llegar Vázquez. Siempre Briasco se juega la personal. Engancha para el medio. Suelta para el Chelo. Weigan de zurda. ¡Ah! Lozada. El remate fue débil. Se animan todos en Boca en este partido. Belgrano le dio muchas facilidades al equipo de Almirón. El Chelo Weigan llegando a posición de gol dentro del área después de la acción de Beto Briasco. El remate fue débil. Boca presionando en 46 del segundo tiempo y otra vez recuperando rápido la pelota. Y lo hizo a través de Vázquez y ahora la entretiene con Norberto Briasco. Y a volver a empezar con el Chelo Weigan. Este es el Pulpo González. Juega hacia adelante para Rolón. De cachetada para Vázquez. Tiene el tercero. Se viene Vázquez. Lo dejó en el camino Lozada. Se abrió demasiado. Por eso tiene que tocar para atrás. La marca es de Compagnucci. Ya se acomodó el fondo de Belgrano. Rolón en el área solito. Y prefiere encarar hacia afuera, donde lo tiene a Sebastián Villa. Juega la marca personal de Compagnucci para recuperar. Eran dos de Belgrano para hacerse de la pelota. Y ahora pierde y cae Pablo Vegetti con falta de Sández en lo que cobre Espinosa. Tiro libre en salida para Belgrano. Últimos 2 minutos en la Bombonera, que ahora canta por la Libertadores. Exacto, canta por la Copa Libertadores. Todavía faltan algunos días. Tiene Boca antes otro partido por el campeonato frente a Argentinos. Pero el hincha de Boca sabe que el principal objetivo pasa por la Copa Libertadores. Un partido redondo, el del Geneise, con muchos futbolistas en un nivel muy alto. Advíncula. González.
Rolón. Ya prácticamente se arrastran los jugadores de Belgrano sobre el final, ya entendiendo que la historia está sentenciada. Villa termina teniendo Boca la posesión de la pelota. Ahora el que recupera es Ortigoza. Se viene por el costado derecho también con Paniucci. Recupera Villa. Se careaba ahí con el jugador de Belgrano. Lo cierto es que es lateral para el Pirata, allí cerca del banco de Farré. Y con este resultado, River 37, San Lorenzo 32. Defensa y Justicia tiene 29, 28 para el Pincha. 27 Talleres y Belgrano, y aparece Boca con 21 en la posición número 12. Siguen los cartelitos de los hinchas del Xeneize. Ese al revés, se me complica un poquito leerlo. Me llevo geografía, pero que gane Boca, algo así decía. Algo así decía. Sí. Intentaba Víncula con la pelota filtrada. Recupera en la mitad de la cancha por allí. El ingresado con Paniucci, este es Bordagaray, no tiene con quién jugar, sector izquierdo, mitad de la cancha, la tiene Ibacache, con sus Vieles y Vegetti intentan el área Belgrano, pero nunca tiran el pelotazo, aquí venía Santiago Longo, Ibacache, otra vez aparece Longo en la mitad de la cancha, abierto, se muestra Minio, la hace llegar con Paniucci, últimos instantes del partido en la Bombonera, otra vez Minio, Ibacache, este es Ortigoza. Se planta en campo rival Belgrano buscando por lo menos el descuento, el del honor. Iba con Bordagaray y con Ibacache por la banda izquierda. Pelota al medio, buen esfuerzo de el futbolista de Boca para quedarse con el balón. Era el Pulpo González y aquí Villa. Y juega con Vázquez, pivotea de espaldas al arco. La pelota que llega hacia la posición de Facundo Roncaglia. Este es Advíncula. Weigand termina el partido en la Bombonera con Boca tocando y tocando. Los aplausos son para los futbolistas de Jorge Almirón. Cuando Fernando Espinosa se lleva el silbato a la Boca, señala el círculo central. Dice que se ha terminado este partido donde Boca volvió a ganar frente a Belgrano con los goles de Pallero y Benedetto. Y ganó muy bien Boca. Un triunfo justificado, claro, contundente del equipo Xeneize. Vemos imágenes entonces aquí en Domingol de lo que acaba de relatar Julián Micheles. Un estadio repleto a la Bombonera. Para la presentación de Boca frente a Belgrano. Llegaba encumbrado el equipo cordobés con una muy buena racha. Había ganado 6 de los últimos 7 partidos. Es cierto que el último antecedente de Belgrano en condición de visitante no había sido bueno. Había perdido jugando mal realmente frente a Independiente. Y Boca, que desde